Bueno, le quiero presentar a mi nueva enamorada. ¡Hola, amigos de YouTube! ¿Ah? Ella es mi productora, la que me hincha las pelotas. ¡Bien, hinchas! ¡Bien, hinchas! ¡Llegas tarde! ¡Llega mal vestido! ¡No puede ser, Gonzalo! Pero ya no te puedo decir tu eso. Responsabilidad cada día es mayor. Pero ya no parece te puedo mi mamá, porque parece. Ya no vengo. ¿Ah? Ya no puedo venir hasta aquí. Entonces, de mi cerro a este cerro entonces, ya no puedo entonces venir. Trabajo Teletrabajo. Teletrabajo. Ajá, ya salió la ley. Casa. Salió la ley. Dice que si te vas a prender tu computador y te electrocutas, ya tiene responsabilidad la empresa. Pero si estás... Claro, pero si estás en tu casa y te tropiezas, ahí sí ya la empresa no te paga nada. Claro. Claro. Sí. Pero tú crees que la empresa debería de pagar también el internet, ¿cierto? Debería darnos también una laptop, un celular, debería darnos todo. Debería. Porque debería. Cuando yo voy recién a las instalaciones de la empresa, ya yo utilizo lo de la empresa. Entonces, en cambio, lógico, en mi casa ya tengo que utilizar mi laptop, tengo que utilizar mi mouse, mi celular, mi energía, mi wifi. Internet. Claro, todo. Claro. Mi silla, mi jabón, mi agua. En cambio, en una oficina me dan todo eso, hasta el café. No, no, silla, jabón, que... Bueno, silla sí, pero jabón, no. Champú, recondicionador. Claro, recondicionador. También, ¿ah? Todo incluido. Y el sanguchito que tú comes, mi agua de Jamaica. ¿Tú crees que todo eso te van a dar? Tienes una lonchera, pero nutritiva, que no la has comido. ¿Quieres marciano o no quieres marciano? A ti te gusta el marciano, ¿no? Me encanta, ¿y a ti? Pero los anchotes, ¿no? Pero a ti también te encanta, porque tú apenas viviste, dije, ¡oh, sí qué rico marciano! Dijiste. A mí sí me gusta. El de maracuyá, el de lúcuma. Y yo tengo el lúcuma. ¿Ah? Yo tengo el lúcuma. Es buenazo el de lúcuma. Ya, si te portas bien te invito. Pero me mancho todo, eso sí, ¿ah? No importa, acá te limpiamos, hay bastante servilleta. Sí, sí, sí. ¿Ah? Hago la de Cindy Marín. Mira, como aquí, como tu mancha. Más nerd. Escúchame, oye, me veo bien nerda ahorita. ¿Ah? Me veo bien nerda. ¿Nerda o negra? Sí. No, nerda. Nerd. Sí, nerd, pero nerda por mujer. Siempre nerda. Ha sido nerd. No. Sí, siempre has tenido facha nerd. ¿De verdad? Sí. A ver, si mis lentes. No, mira, yo puedo ser Eri Osores femenina. No, no, porque los lentes es parte de tu look ya. ¿Sí? Los lentes no, son parte, parte de mi salud también. Ah, claro, porque ¿qué? Naciste virolín. Ya. Ya, amigos de YouTube, los dejo. Chao, mi amor. Me voy. Ay, yo. Cuídate, Thaís. Está. No, este no, 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 este va acá, acá, este va acá. Sí, ese está bien. Y este audio es de ahí. Ya, ¿cómo es? Así es. Gonzalo, el audífono por lejos, lo que tienes en la mano. Este, acá. Ya. Y mi audífono, acá está. Ya está prendido acá. Pero el audífono va acá. No importa, ¿no? Igualita. No importa. Ya, dale, Eric. Ya, viene Eric Delgado. Aguanta, aguanta. El costado de Eric acá. No, tú al medio, tú al medio, tú al medio. Tú tranquilo, tú tranquilo. Bienvenido, Eric. Si no me siento cohibido. Si sientes cohibido, te tira nomás, no hay problema. Espérate, espérate. O sea, lo baja un poco. Bajo, espérate. Ya está. Ahora sí. Ponemos tres sillas, nos sentamos en tres sillas hasta que llegue. Ponte el audífono, Eric. Yo me pongo. Y habla. Eric siempre habla así. Siempre habla así porque si no se escucha. ¿Escucha bien todo? A ver. Vámonos. Sí, sí, sí. Ya está. La verdad, qué golazo tenerlo, ¿ah? ¿Eh? Porque sí. Se había ido. ¿Por qué te fuiste tanto tiempo? ¿Qué pasó? Dijiste, ya me llegó esta vaina y. Me quedo con el audífono. Sí, por favor, quédate. Tú normal. Sí, te escuchas perfecto acá. Ya. ¿Qué pasó? Dice. ¿A dónde se fue? No, a ningún lado, estaba en mi casa. ¿Sí? Bastante tiempo, diría. Pero, ¿y cómo haces para llenar tu tiempo? Bueno, en realidad, Es difícil, ¿no? Ahí, acá, Eric. Mira, la verdad no voy a... Vamos a ir instruyéndote. Acá, ahí está. Dale. Ahí ya, está, perfecto, dale. Más o menos... Es que lo que pasa es que es una cosa media particular. Sí. Creo que a todos nos pasa en algún momento. O sea, claro. Yo creo que me pasaron muchas situaciones al último... ¿El fútbol te dejó o tú dejaste el fútbol? Yo creo que... Ambos. Ambas cosas también, porque... Pasa que pasó la situación de mi madre que fallece por COVID. Volvemos a jugar. Qué feo. Entonces, como que me agarró una. Yo la no quería depresión. Aceptarlo, pero sí, hasta el pelo se me cayó. O sea, no, empecé a sentir que se me caía el pelo. O sea, me pasaron situaciones raras,
Una vez me fui a la clínica porque me sentía mal y no tenía nada. O sea, cosas raras. Que yo de verdad que soy una persona de carácter fuerte. Perdóname, ¿por tu mami o por el por COVID? Por mi mamá. Sí. No, el COVID no. Yo creo que no me ha dado. Lo que digo es, me han pasado situaciones que... O sea, es una situación que de verdad habría que... A muchos les pasa y otras personas de repente con otro tipo de carácter se ven de diferente manera. Entonces yo nunca me he sido de quejarme de estas cosas. Lo tapabas. Exactamente, que es algo que yo, si hay a la gente, si hay que recomendarle algo es que no deberían conversarlo. Exacto, hay veces catarsis. Entonces, hay veces, y me dijo algún doctor... Tú te vas a escuchar, perdóname ahí, en tu esta, iPhone. Yeah. En ese tiempo que fue algo muy claro, o sea, muy real, que me había dado hasta gastritis y todo, y me estaba quemando por dentro solo, ¿me entiendes? O sea, yo estaba sufriendo. Dormía mal, o sea, todo un desastre total. Entonces, después volvimos a jugar, porque con el tema este, volvimos a jugar. A jugar. ¿A dónde? En Cantolao. Y después, pues, pasó la situación, bueno, que futbolística completamente, después, que si seguía, que si no seguía. Sí. Y después... La verdad que tampoco sentí la... Si te fueron las ganas de entrenar. Sentí las ganas de tener que ir a buscar equipo, ¿me entiendes? Para poder seguir jugando, etcétera. Y eso no creo que eso hizo que yo también, pues... Tu yunta y pata y representante se fue a España. Se fue a España, exacto. Fue a España. Pero bueno, todavía en ese momento no va. Pero... Ya. Valbuena. Oscar, que hay que mandarle saludos. Que ahora Oscar, estamos trabajando con Estuvo acá, estuvo acá. Está más loco. Que Gonzalo no creo, ¿ah? Está por ahí, ¿ah? Cuando se tomaba su café, se ven, la verdad, unas cosas. Sí, pero, no. Pero bueno, eso en sí es lo más principal. Y ¿qué más? Yo creo que después... Y tú no querías buscar club. Creo que he sido un poco dejado en ese tema. Sí, estuvo mal. Eso es una cosa que yo, lo cual me atribuyo completamente. ¿Tú sentías que podías seguir? Yo he sentido que he podido seguir. He sentido que me he seguido manteniendo en forma en todos estos tiempos. No, si te veo entrenar ahí, te veo tus videos. Y seguramente. Entrenas como si jugases. Hoy no voy a negarlo. Creo que, como lo dije hace poquito, no hay nada que te haga sentir como si estuvieras en una cancha de fútbol. No vas a sentir nunca nada que sea parecido a eso. La adrenalina, la gente, todo. Y por eso, ustedes, yo, que hemos estado sumergidos en esto del fútbol, que, bueno, no han estado en una cancha, pero están metidos en lo que es el ámbito. En el mundo. Te das cuenta que es una pasión diferente. Y el que ha vivido todo esto, entonces lo vive, ¿no? Yo ayer, por ejemplo, viendo el partido, ya que dije, caramba, qué bueno. Lo he vivido también, porque ya estaba cuando empatan al equipo. O sea, ¿me entiendes? Estas situaciones no las vives en otra cosa. ¿No? Ah, o sea, lo viste distinto mirando la tele que en la cancha. Es otra cosa. Pero también es que... Puedes tratar de buscar algo que te apasione. Claro, y pero no es difícil, vas a encontrar no encuentras. Algo que sea como jugar al fútbol, ¿me entiendes? Leao, por ejemplo, agarró la bicicleta montañera y se iba allá a Levadura. Ahora, por ejemplo, ahora tengo la costumbre de también salgo a correr casi diario, 8 kilómetros, y estoy dándole. Eso te relaja. Poder, porque. Llenas tu tiempo. Exacto. Entonces, también es cierto que hay un post-fútbol que le choca a todos, ¿no? Esa mentira que digas que crees que va a durar para siempre. O sea, ¿no? Yo extraño jugar al fútbol, me gusta jugar al fútbol. Es más, me dicen para jugar hasta pichangas y hay veces a las evito, ¿no? Digo, no, compadre. No tengo anda. Nada que ¿por qué? Claro, las evito, ¿no? ¿Para qué? Ahora. Como profesional, pues. Claro, o sea. Como si estuviese en actividad. Vamos de esto, pero. Las evito, porque digo. Si yo también tantas veces me tiré al piso y voy a seguir tirándome, pero no descarto, voy a empezar a volver a hacerlo porque me gusta, ¿me entiendes? Te gusta, me gusta. Claro. Es puedes encontrar algo semi-competitivo, campeonato. Exacto. Yo veo mechurriza, creo que ya lo veo al Chato del Portal llamándolo para que juegue la Superliga. Esas cosas te gustan, es normal, claro. Pero como te digo, el problema del arquero, ves de afuera y no es igual. Problema del arquero es que al arquero tienes que darle grasa natural, ¿no? Y te dan la cancha. Porque hay veces te dan la sintética y no te ganan ni de tirarte. ¿Sí o no? hay unas buenas. Y ahora con este calor, la sintética anda písalas. Vamos a leer muchas cosas. Me encanta tenerlo aquí, Ari Delgado, porque además es una referencia absoluta de Sporting Cristal, pero referencia.
yo no sé qué va a decir, si de repente él dice, no, no tanto, pero no, la gente de Sporting Cristal lo quiere mucho, Airy Delgado, pero vamos a arrancar la charla, me dice Paco que viene, me ha escrito que viene, viene Paco también, ah, su madre, qué fuerte va a estar esto, qué miedo, viene Paco, yo me paro, te digo, pero bueno, quiero presentar el programa, Gonzalo, porque hoy se sube, vuelve por todo lo alto nuestros amigos de Olimpo.bet, así que arrancamos así. Eric y Gonzalo llega gracias a Olimpo.bet, la casa de apuestas que te paga como un rayo. No, ya, pues ya fue, ¿no? No había dormido ese día. Está rajeado, está. Sí. Parece una... Esa es la presentación, ¿no? ¡Ah! Me tomé mi salto, ¿eh? Ahí me voy, mi bicimoto. Me voy. Pero la décima. ¿Décimo? O sea, ¿quieres que cargarlo? No. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde vas? Esa motor. No, pero ¿hasta dónde llegas? O 5 cuadras. Me voy a la chamba Chorrillo, me voy a la chamba. ¿Va nomás? ¿Qué? Llevo la mitad de tiempo. Sí, usted me dice, gracioso. Claro, no es muy bacán. Oye, no, ¿estamos al aire o no? Sí, ya estamos al aire. Ya, ok, ya. Estamos hablando de fuera de cámara. Nada, que no puede creer, Delgado, que te muevas en esa bicicleta. No, sí. En esa bicimoto. Sí le creo. Hoy he tenido problemas mecánicos porque el aceite se metió en la bobina, malogró la bobina quemó la bujía. Joder. La bujía jodió el generador de electricidad. Bueno, me sale 120. Ya le di 100, tengo que pagar 20, no vaya. Está bien. Llego al grifo así como millonario y era el tanque. Pero también tiene es gasolina. Ah, sí. No, sabía. Es una dos tiempos. Pero ahí sí te toca algo y te vas, pero ya te vas para La Habana. Ah, no, sí me he caído un bravo un par de veces. ¿Ah? Ay, sí, no. Salí volando. El único chancho que ha volado en la nieve al arco. En la ciclovía. Se cruzó un taxista así, ¡juá! Y yo, ¡pum! Y salió volando. No caía nunca. ¿Viste la luz o no? ¿Viste el camino ese luminoso o no? Oh, le veía la cara de mierda al taxista, cojo, que puta vino. Pero por lo menos se bajó a auxiliar. Se bajó a auxiliar, me dejó un teléfono y no era el teléfono. Joder, puta. Bueno. Así, cuando se veía la fuga. Cuando veía ese programa, la verdad, yo siento también que con derecho, ¿no? Decías, estos pelotudos no saben nada. ¿Cómo era la cosa cuando veía los programas que hacíamos con el Loco? ¿O algún otro programa? ¿En qué hablamos? ¿De los programas a los domingos a la noche? Sí. No, de verdad que no. Yo, a mí me gustaba, o sea, si llegaba la hora de que estaba en la casa por dormir, esto, lo ponía, ¿no? Claro. No, lo ponía, porque me gustaba el tema de ver los partidos, claro, todo, pero de ahí... Segunda. No, aparte era entretenido, ¿ah? No vamos a negarlo, o sea, tiene su humor entretenido, no hay que ser injusto. La gente a veces quiere dar, pero hay que ser abierto para que también escuchar, porque así como te gusta, yo por ejemplo siempre... ¿Te gustaban las previas de Orderique, por ejemplo? Sí, pero siempre he sido abierto, porque así como tú te gusta que te alaben, también claro, que te critiquen. Claro. Hay que aguantar de todo, ¿no? Claro, hay que tener correa, pero también lo vas aprendiendo con el tiempo. No, claro, no siempre. Claro, a mí no me critican nunca, ¿no? Pero sí me agreden, ¿no? No, pero sí te he visto que ha sido tendencia varias veces hasta en internet. Pero ándale en los comentarios, ¿no? ¿Ah? Solamente me falta el LCD y no sé qué más. Ok. Escúchame, yo me acuerdo cuando tú debutas contra Copsol, ¿puede ser? Sí. Y te votan. Claro, yo estuve ahí. Sí, me acuerdo. Yo le meto micro porque salía sábado y no sé qué le dijiste al árbitro. En ese momento lo dejaban estar atrás de campo, claro, ¿te acuerdas? Claro. Lo echaron. Y yo, metí micro. ¿Fue 2001? 2002. En marzo del 2002. Ya, sí. Marzo 2002. Claro. Claro que sí. Y nada, sale Eric con su azagazo, ¿eh? Con una polera, creo que una camiseta recontra ancha que tenías. Era un polo negro con plomo. Era negro con degradado. O sea, bajaba el color a plomo, ¿no? La verdad que todo el mundo me dice, ¿por qué no guardaste nunca la camiseta? No, nunca la guardé. Mira, ve que nunca pensé que llegara a este momento donde diga, claro, tantas camisetas que regalé a lo largo, exacto, de la carrera. ¿Te arrepientes? Y tengo dos camisetas. ¿Te arrepientes? No te puedo creer. Tengo dos camisetas. ¿Solo guardé? Creo que mi mejor amigo vive en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y él tiene...
todas las camisetas de todos los años. Estoy seguro que él tiene todas las camisetas de todos los años. Tu pata. Sí, pero él tiene la Joma, tiene todas. La del 2007, 2008, todas. ¿Tú debutas en qué año? ¿2002? En el 2002. En el 2002. Yo era profesional ya mucho antes, ojo, también. Yo era el 2002 debuto. Ya. Tú sabes que hay un montón de jugadores que son profesionales y a veces no tienen oportunidad de poder. O sea, ya tienen contrato. Exacto, y no juegan, o sea, no están jugando. No puedes tener contrato profesional antes de los 18 años. No, yo desde los 18 años fui profesional, eso sí tuve la suerte de que me pasó. Ahora también, ¿no? Pero ahora siguen. Pero se da la poda de Autori. Eso sí. Y tú entras por Miranda. Ya, eso fue en el 2002. En el 2002. Claro, pero rica poda. Sí, una la celebré, la celebré. Pero en el 2002 yo ya había tapado antes de la... Yo debuto antes de esa catástrofe que fue, pues, ¿no? Porque claro. Fue una cosa que movió el club. ¿Pero por qué le cortó la cabeza a ellos? Cada uno tenía su razón, ¿tú crees? ¿O justo pagaron peor? Yo creo que más que eso. Porque yo realmente de verdad digo... Bueno, era un buen equipo. Era muy equipo pesado, un equipo complicado. Pero o sea, Autori en el sentido que era un equipo que tú... Era pesado. O sea, íbamos... Sí. Donde ibas a pelear con ese equipo. Seguro, era buen equipo. Pero creo que la gota que derrama el vaso fue lo que pasó en Matute. Pues, claro. Y yo me acuerdo que en esa... fueron, creo, 4 o 5. No me acuerdo. 5-1. Nosotros estábamos en la banca, pues yo estaba... Yo me parece que estaba Renzo Cheput, que Ismo es... Sí. La bala Moisela. Hecho una verga. No sé, me acuerdo si estaba Bonet también, porque Bonet entra. Uh-huh. No me acuerdo, porque jugó solo con un 9, que fue Flavio, creo, en ese partido. ¿Sí? Entonces, pero no sé cómo... O sea, no podría decirte. Se volvió loco. Porque, sí, ese día Paulo estaba loco. Nosotros, tú sabes, somos chiquitos. Éramos chiquillos, mejor dicho. Claro. Chiquitos no, porque para jugar al fútbol, ya todos. El que juega tiene que jugar, nada, que no hay chicos. Pero nosotros me acuerdo que el hombre, pucha, estaba hasta pateando los coolers y todo. Y nosotros no sabíamos dónde meternos. Estábamos así, mirándose. Ah, estaba loco, Autori. Sí, es más, creo que no hizo más cambios. No sé si hizo cambios. Porque no quería meter a nadie. También creo que uno de los cambios fue Miguel o Ángel Villalta. No me acuerdo. Claro, que, claro. Pero después solamente entró Luis. Claro, ahí, la vez pasada jugaba el City contra un equipo que era inferior. Creo que fue la Champions. Y Guardiola no hizo ni un cambio. Ah, no, eso fue el fin de semana, el 4-1 o el... Claro. En Champions. Que se excusó. Ah, en Champions. Que se excusó diciendo que él es... Así como cuando hace cambios... No hizo ni un cambio. Yo sentía que era... Contra el Leipzig. Con el Leipzig. Sí, con el Leipzig. Que es muy buen técnico para saber cuándo tiene que hacer cambios. Eso fue su respuesta. Yo sentía que los había dejado a propósito. Algo como diciendo, ¿sabes qué? Ustedes tienen que ganar ese equipo. No jodan. Yo no voy a poner gente... No tocó el banco. No. Estaba Foden, estaba bien jugadorazo. Su explicación fue, soy muy buen técnico para saber en qué momento tengo que hacer cambios y hoy día no necesitamos cambios. No, eso es mentira. Pero así dijo, esa fue su respuesta. Yo estaba molesto porque incluso putea a los jugadores cuando termine el partido en el medio de la cancha. Cosa que Guardiola no lo hace. No los expone, eso es cierto. Bueno, hay mucha gente de Sporting Cristal que se está sumando y quiere escucharte como una referencia que eres, Eric Delgado. Y bueno, arranquemos un poquito, vamos a volver a la actualidad, vamos a volver al pasado seguramente en un rato más, pero quiero un poquito que me regales qué sensaciones ayer, qué te dejó el equipo, cómo lo ves, tiene chances, hoy día jugó Huracán, eliminó a Boston River, ayer Cristal metió una victoria de esas que tú dices son de las que te emocionan, ¿qué sentiste ayer? ¿Qué viste, qué sentiste? Bueno, ayer también es cierto que pocas veces me pongo a ver todo el partido completo. Claro. Yo normalmente esto, ¿por qué? Porque justo te expliqué antes. Te genera nostalgia. Hay veces extraño, ¿no? Entonces digo, no sé, exacto, da pena, nostalgia. Da pena. Entonces, ayer me puse a ver todo el partido y la verdad que no voy a negar, o sea, querías partido, estar ahí. Vos. Claro, pero no, pero lo que digo, el partido estuvo bueno. Primero estuvo bueno, sí. Después creo que no gana un equipo, pero no mucho tiempo también el tema de Internacional. Creo que tú me lo comentaste, que creo que hace mucho tiempo ya te tocaba narrar uno. Sí, era Deportivo de Roca. Y realmente, y encima cuando le empata el partido el Nacional, bueno, lo normal, el común denominador fue el pesimismo, ¿no? Que pasa siempre. Otra vez. Y ahí nomás, pues, hace el gol. Pero sí, no, me emocionó. A mí me da gusto por el Cholito que hizo los dos goles. La rompió, ¿no? Y claro, y pues siempre lo critican, etcétera. De los mejores, ¿ah? Creo que ha sido su mejor partido para mí a nivel internacional en Cristal. Después de mucho tiempo, ¿no? Sí. Eso sí es cierto, pero... me dio gusto y después, bueno, después los uno y ahí cuando empezó y que después lograse ese gol...
Pues ya se le cayó el estadio, ¿no? En Delora. La gente, claro. Hay discusión tremenda. Igual la gente, hay una discusión por el centro, no sé, pero es que es raro el pie cómo lo pone, ¿no? Sí. Es raro. Y para está haciendo muy buen partido. Y hizo un muy buen partido el anterior también. Yo descarto, sí, yo descarto el centro. Pues no había nadie para cabecear. Es que también, yo también digo lo mismo. Claro. O sea, tienes que tener aunque sea una referencia. Una referencia. Aunque sea uno que está yendo en diagonal, no sé. Después él dice, no, que yo lo conversé con el psicólogo me dijo que me atreva más, primera vez en mi vida que escucho que un psicólogo mete gol, ¿ah? O que tiene que ver con un gol, ¿no? Que te convence, no, eso lo comencé, lo, no, eso sí, eso lo comencé, sí, no con el asistente. Claro, claro, el psicólogo dijo. Sí. No había escuchado. Lo conversé con el psicólogo. Le había recomendado que se anime porque... El psicólogo dijo que patea la chapa que uno había ligado. ¿No? Bueno, la cosa es que él hizo un golazo, ¿no? Y lo agarra mal parado al arquero y termina siendo un golazo. Sí. Que todo el mundo discute que si fue centro esto. Yo creo que yo fue medio entre centro y patear al arco. O sea, no sé. ¿Pero centro a quién? No, eso es lo que es digo. Es que yo también digo, no tenía una referencia. Para yo mí, veo, para yo mí veo fue que, tiro al arco. Yo veo que abre bastante. Y ojo, también hay que ver, y eso es algo que siempre también lo digo, la cancha mojada. Porque normalmente echas la moja. La pelota hoy en día y de hace mucho tiempo para atrás ya no la agarras. Donde le pegues mal se te va para cualquier lado. Ya. Entonces también no es fácil para ellos como para los arqueros agarrarla. Sí, entonces de repente se mueve un poquito y la pelota termina yendo al ángulo como también se te va a la tribuna. No es que la haya puesto al ángulo, sino pateó al arco. A mí me da la sensación. No sé, pero yo creo que pateó al arco. No, nunca le apuntas a... O sea, nunca vas a decir, oye, quiero darle a la esquina. ¿Qué hizo el arquero, Espino? Yo creo que él esperó el centro. Porque da el paso para adelante, sí. Y cuando vuelve ya no vuelves. Ya es muy difícil. Ya diste el paso. Pasa que algunos la sacan, ¿no? Pero él creo que no era muy alto. Entonces no, 1.80 m. No, aparte ya había salido ya, y justo le cae la pelota detrás. Y aparte el retroceder así rápido. Esto ¿tú agarras un poco la época de arqueros más altos? En mi época sí, desde menor. Ya comenzaron. Te ya preguntaban hasta cuántos medían tu papá. Claro. Porque no. ¿Hasta cuándo ibas a crecer? Exacto. No, si tú creces hasta 1.80 m, chao, ¿no? Pero ojo, que eso es una mentira. Porque tú puedes preguntarle a esos que te hacían, parece esos. Sí, los huesos. Exacto, es mentira. Porque yo he visto un montón de gente que le decían, hoy vas a ser 1.90 m. ¿Metro 90? No llegaba ni a 1.70 m y tantos. Claro, claro. O sea, eso es no es tan cierto. Pero yo sí sabía porque mi sobrino quería ser arquero de Alianza. Ya. Ian Vogelman, y ¿qué ya pasó? Le vino la época del enamoramiento. Y bueno, ahí está, ahí es el punto de quiebre también. Es el punto de quiebre. Claro. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Se enamoró. Claro, es que el punto de quiebre. O a los 16 años. O te dedicas a salir con tus amiguitos de la edad, que es normal, normal. Y te dedicas a también. Y te enamoras. Enamorarte de las chiquillas y todo. Sí. Claro, te llama la atención. ¿Quién no? 16, 17 años es lo normal. Es parte de la vida. O te dedicas a que tienes que levantarte el sábado a las 9. Exacto, se acabaron las fiestitas, se acabaron todo. Claro, o sea. Ya comienzas a hacer vida de adulto. Historia. Vida de adulto. Yo te soy sincero, y eso es sincero de siempre. Mis amigos lo saben. Yo hasta los 18 años no probé una sola gota de alcohol. Nunca. Hasta los 18 años. Después, por supuesto que he tomado, ¿no? Pero ¿por una cuestión de hogar o una cuestión tuya? Primero de hogar, porque mi abuela me daba con el sartén por la cabeza, seguro. no podía llegar oliendo alcohol, ¿no? O sea, claro, terrible. Claro, y después también por el tema de que... Primero que no había plata. O sea, de todo, yo siempre digo, o sea, el que tiene que tomar tiene que ponerla, ¿no? Lógico. Entonces, brother, tú puedes ir y decir, oh, yo sí, pero no me gustó nunca que me dijeran, oh, está acá de arrimado, esto jamás, siempre fui una persona imposible. Claro. Entonces, eso y después el tema de que la tenía clara, ¿no? O sea, crees que yo sabía que quería jugar al fútbol, sabía que quería ser profesional. ¿Arquero? Sí, siempre. ¿Desde qué edad? Desde los 10 años, creo. Desde los 10 años. Sí. Y sin sacrificio no se puede. Sin sacrificio no se puede. ¿Por qué? ¿Quién te creía? ¿Quién te creía? A mí me gustaba Goicochea. Cuando estaba chiquito. Claro, pero estaba de moda. Pues, siempre tienes un modelo. Claro, después Oscar Córdoba, tremendo arquero. Córdoba, ¿no? Pero entonces, en esa época que tú dices de tu sobrino, esa es justo la época donde todos empiezan. Yo me acuerdo, mis amigos se iban de fiesta y yo me iba a mi casa a dormir. Sí, pues. Y yo renegaba, en parte, pero también decía, no me estoy perdiendo de mucho tampoco. Ojo, no decía que no. Y te sentías feliz al día siguiente. Y dicho y hecho, pero mira, muchos dejaron, algunos iban, jugaban también. Y no llegaron. Entonces, ahí está el entonces, la cabeza. ¿Cuántos empiezan? Esto es la cabeza. Exacto. ¿Cuántos empiezan? Oye, ahora veo, ¿no? Hay academias por doquier y por todos lados.
y a veces los exigen los papás a los niños y yo muy creo mal, lo veo ¿no? muy mal, mal eso. Mal, mal. Y no, y no, eso lo se habría solo... que recomendar que no, no y, lo hagan porque no, y los eso... termina frustrando también. ¿Eh? Escúchame, eso lo ves en el tenis también. Y lo frustras porque no llega mañana más tarde, pero de, no sé, digamos, nosotros somos el, no sé, España que tiene otra cultura futbolera, etcétera, pero somos futboleros, porque los peruanos claro, somos futboleros, pero imagínate, ¿no? De 1 millón que juegan al fútbol. ¡Es dificilísimo! No sé si 40, no sé si 40, de 1 millón. O sea, sí, y eso sí. Y si no, y no solo pasa acá. Juega una vez y no juega más. Es que lo fácil pues, también es llegar, lo difícil es mantenerse. Es lo más difícil. De 137.000 afiliados en España llega uno. De 137.000. Wow. Algo así. Yo coincido bastante con eso que dice Eric. Es porque yo lo llevo a mi carrera y yo veo gente con más talento que yo. Mejores que yo, tienen mejor voz, tienen muchas cosas mejores que yo. Claro. Pero no llegaron. Sí. Y yo digo, es acá, esta es. Hola, hola, hola. Hola, hola, probando 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6. Estoy agregando a la gente al grupo de miembros. A ver qué más dice. Estoy leyendo acá el grupo de miembros. No sabía ni agarrar el micro. Ahora es un capo, dice Peter Pilco en el grupo de WhatsApp de miembros. No sé quién me escribió por ahí para agregarlo también. Estoy agregando. Entren. Hola, bebé, dice Marcelo Espinosa. Llegan los CPP, sí, ya están llegando. En 3 minutos ya deben estar acá. A ver, todos los que quieran ver este video que se está reproduciendo, solamente escriban Eric Delgado, Eric y Gonzalo, y es el primer programa. Tiene 300.000 vistas. Si quieren completar todo el programa, ¿no? Está chévere. Al final vienen cositas, llega Paco, se arma todo un alboroto. Así que todos los que quieran ir a ver el video pueden verlo. Está disponible para todos. ¿Cuándo llega el fiscal? Ya viene. Quique, ¿estás resfriadito? Sí. Kenny McCormick. Ya lánzala, dice Gianfranco Gutiérrez. Hoy perdió la U, ¿no? Perdió 3-1. Un golazo del Sangudito Olivares. Me la creí, dice Chris. Eric y Gonzalo, el primer programa. El primer programa es cuando Gonzalo, acá lo tengo, a ver, lo voy a ponchar. A ver, espérate, vamos a poner, no voy a poner el video, pero vamos a ponchar solamente la, a ver, espérate, voy a copiar esto acá para que podamos ver y recordar un poquito, ¿no? De lo que fue Eric y Gonzalo del inicio. A ver, acá está, ahí está. Este es, ¿por qué se ve así? Ya, vamos a ir hasta abajo. No, pero acá no es. Es live. Acá está. Vamos a ir hasta el primer programa. Si se acuerdan cuál fue el primer programa. A ver, antes de ponchar, a ver quién me dice cuál fue el primer programa. Fierro Botella. Oye, va Paco, sí. Paco prometió venir hoy. Eric, te escribí el WhatsApp. A ver, premicia, huevón Monse. ¿Premicia? ¿Qué es premicia? A ver, apúrate. Ah, no leí. A ver. Qué nostalgia, el fiscal llevaba la bandera del programa. ¿Cómo que cositas, pasivo? Al menos está mejor que la previa del ñoño y el chato. A la lupa, pe huevón, dice. A ver, vamos a ver. El primer programa es cuando Gonzalo estaba... el programa era en Croma, era un estudio en Surquillo, era un estudio chiquitito, era una sala de un departamento pequeñito. Teníamos un fondo verde. Y no había espacio. Y teníamos una cámara, una webcam. Entonces, y teníamos a Starball. Con, este de acá es. Este de acá. Este fue el primer programa. En un croma, en una tela. Una tela verde. ¿Cuántas vistas tienes? 113.000. Acá está. Y si van a ese programa, se van a dar cuenta que Gonzalo agarra la pelota durante todo el programa, casi una hora, no suelta la pelota, miren. Vamos a correr así. Y Gonzalo en una mano tiene la pelota y no la suelta. Ahí está, no la suelta. Todo el programa tiene la pelota. Creo que hicimos solo 2 programas ahí en ese estudio, me parece. Creo que sí. No recuerdo.
A ver, vamos a buscar. Creo que sí, solo hicimos dos, luego nos fuimos al balcón. A ver. Acá está. Este es el segundo. No, luego nos fuimos a Surquillo, también cerca, pero ya al otro estudio. Falta un programa acá. Falta el verdadero primer programa que duró 15 minutos. Ese no sé por qué no lo veo acá. Debe estar oculto. Lo voy a recuperar y lo voy a poner para toda la gente. Cuando el Castor nunca dejaba la pelota, sí. A ver, ahí estaba acuerdo el Capi, ahora es un bruto más. Sí, todos los que quieran ver los programas pasados están completos todos. Ahí. Gonzalo no. A ver, dato para más huevón, dice. Tiene la mano pegajosa, dice. Paco está llorando en su programa. ¿Qué pasó con Paco? Ahora vamos a buscar a Paco. Vamos a buscar a TV. Vamos a buscar a Paco. A ver. Vamos a buscar a Paco acá. Vamos a ver a Paco en vivo todos juntos, ¿eh? A ver. ¿Qué hago acá? Acepto, ¿no? Ya. A ver, ATV acá en vivo. ¿Qué es esto? Ah, quinceañera. Va a dar para todas las ceñitos. ¿Dónde veo este en vivo? No se ve, no sale. A ver. No sale en vivo. No se puede ver este a Paco en vivo. Nada, no se ve. Chamare. Ah, pero acá sí lo puedo ver, qué raro, todos vuelven, dice de su programa. Vamos a esperar a que cargue un ratito, mientras voy leyendo comentarios. A ver, ¿qué más dice? Ah, ya, corté la transmisión para explicarles y decirles que desde hoy inicia la inscripción para poder ir a la cena del viernes. Ya tenemos el lugar. Lo único que falta es que se matricule la gente, ¿no? Ya hay unos 5 o 6 que ya están apuntados, entonces necesito a los demás. Escriban al grupo de WhatsApp, escríbanme al inbox para poder confirmar hoy, desde hoy hacemos la convocatoria oficial. Así que escríbanme en este momento. Quique, pon la X en el buscador a ver qué sale, dice Lan Izarra. Ahí vamos a buscar la L. No, la X acá. Espérate, vamos a buscar acá. La X que sale. Vamos a ver qué sale si pongo X. A ver, vamos a buscar qué sale si pongo X. A ver, vamos a poner acá. A ver, acá. Ahí está. Vamos a manchar acá. Ahí está. Si pongo E, ¿qué sale acá? ¿Se puede agrandar esto? No. Vamos a poner X acá. X. Sale. No se puede escribir. Ahí está, X. Sale Xiaomi, Xavi, XXL, X-Men, Xiaomi Redmi. No sale lo que piensan, ¿eh? No sean malcriados. Ya, así que todos los que. Ese estudio de croma fue cuando el Castor le habló del esperma a Cindy Marino. No, ese estudio no fue, fue otro. Cuando estaba Cindy Marino ya había pantalla, teníamos pantalla LED. Quique, pon los magníficos de la brutalidad. Sale el Castor, Godos, Shentuge y Silvio Valencia, dice Oscar Santos. ¿Cómo me inscribo para la cena? Por favor, dice Christian Blatker. La cena es exclusiva para miembros. Los miembros son los que están de verde. Por ejemplo, Lan Izarra, ahora acaba de comentar, él es miembro. También está, a ver, otro miembro acá. William Armando Guerra Sayán también es miembro. Víctor Alvarado también es miembro. Gerardo Salazar también es miembro. Pon Portugal, dice Gerardo. Entonces, para unirte a la comunidad de miembros tienes que ingresar al canal de YouTube, darle al botón unirme y ahí eliges la categoría. Entras al grupo de WhatsApp. ¿Cómo entras al grupo de WhatsApp? Entras al canal de YouTube, hay un botón que dice comunidad, ahí está el link. Ingresas y toda la coordinación es por medio del WhatsApp. Así que ya sabes. Oye, se me sale el moco, ¿eh? Ah, ya. Ever Guillén dice yo. Julián Álvarez, dice. Ya, todos los miembros ingresen al grupo de. ¿Por qué hay esto? Te voy a poner la pelota mejor. Ahí está, ya. Todos los miembros ingresen a. Luis Villalobos, quiero mi camiseta, dice. Luis Villalobos, tú te ganaste una camiseta de cristal firmada. A ver, Gonzalo Rojas dice, acepta en el grupo. Quiero ir a la cena a ver a mi capi, dice Gonzalo Rojas. Ya. Estoy aceptando ahorita. Estoy aceptando a todos en el grupo. Yo soy el big miembro, sí. Luis Villalobos es el big miembro, es verdad. A ver, ¿qué más dice por acá? ¿Cuánto sale la cena y cuánto es?
A ver, Quique, ya llegué, estás de regreso. Sí, sí, con un poco de gripe, Javi. A ver, Cris Villa dice, no puedo meterme al grupo. ¿Por qué? Estoy aceptando a todos. Pon osos maduros. Osos maduros. Bótame tu ga, dice. Mano, en las previas deberías apostar con Olimpo mientras esperamos a Paco, a Eric y Gonzalo. Sí quisiera apostar en Olimpo, pero YouTube me prohíbe esas acciones, ¿no? No deja que apostemos. No es moco, es lechada, dice Renzo HD. A ver. Ah, yo no me gané, dice. Esa fue una apuesta personal con el señor Osores, pero ganaste la apuesta, Luis Villalobos. Te llevaste tu camiseta. Por si acaso acá está Thaís, está esperando ahí el recado. A ver, dice. Thaís, mi amor, es la previa, dice. ¿Quién dice eso? El castor muerde almohada. Saludos a mis güeros, dice David Vilcao. Hoy me va a dar fiebre, me duele la cabeza, me duelen las piernas y los brazos. ¿A quién le has puesto like? ¿De dónde? Ah, tú le has puesto like a todos. Thaís dice que le ha puesto like a todos los comentarios. Revisen. Ángel F acaba de unirse a la comunidad. Voy a aceptar ahorita a toda la gente. Voy a aceptar acá. Acá están. Me han entrado 3 miembros. Acá tengo uno. Estoy aceptando a 2, a Víctor, a Gonzalo RL y a William. Los 3 ya están aceptados acá en el grupo de WhatsApp. ¿Eh? A ver, ¿qué más dice? Pon la repetición, no hagas previas, dice Andrés. Puedes ir viendo el video en el canal de YouTube. Quique, dame luz, Jan Ramos. Ahora sin el castor. Ah, no leí. ¿Te han reventado el Anuel? Dice Chris. Quique, y a mí también anótame, ya, ahorita, a ver, todos los que quieran ir a la cena y los que están en el grupo de WhatsApp, escríbanme al privado y ahí les digo cómo pueden ingresar. Es con código QR. Me mandan, quedamos y les envío el código QR para que puedan ingresar. Pues se escucha mi moco, ¿no? Ah, se escucha mi moco. ¿Qué más dice? Quique, ¿cuál era la canción que ponías antes que empiece el programa? Era esta. A ver, sí, se escucha, era esa. Esa es la canción. Esa era la intro del programa. Casi, ya no se ha ido. A ver qué más por acá. A ver. A ver, espérate, voy a cuadrar esto. Esa era la intro. A ver, dice, ¿va a haber cena con senos? ¿Cómo es eso? Moco, ese... No. A ver, dice, ahora te entran de a 3 los miembros... No, son miembros que acaban de ingresar, que se acaban de unir al canal. Quique y sus 3 miembros para el TikTok. Dice, jajaja, ja, ja. Ahora te... Ah, no leí. A ver, ¿a qué hora es el chifa? Toda la información está en el grupo de WhatsApp. Toda la información ahí en el grupo de WhatsApp. Ahí ingresen y ahí Cris Villa dice, Kike, agrégame al grupo, carajo. Ya te agrego, Cris Villa. Ingresa al link. Está en la comunidad de Eric y Gonzalo. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? A ver, ya. La canción de una flaca hoy. ¿La canción de una flaca? No entiendo. No está el programa donde el Thaís le dice chuparrata al castor. No, esa parte la borré. Perceptor. Acaba de ingresar a la comunidad de miembros. A ver, lánzate unos códigos para los seguidores. A ver. No, alguien que me mande una pastilla para la cabeza. Quique, ¿puedo ir con un traca o no? Yo te recomiendo que le des el servicio y luego vayas a comer. Ya vas con hambre. Quique, cumpa, ¿cuál es el debut de Delgado? ¿Cuál es su debut de Delgado? Entra al canal de YouTube. A ver, vamos a entrar, ¿eh? Les voy a explicar cómo encontrar el debut de Delgado. Así, miren. A ver, espérate, voy a poner esto acá. Acá, así. A ver, les voy a enseñar. Ahí está. Entran al canal de Eric y Gonzalo. Acá hay una lupita. No, espera, antes de eso, ¿cómo ingresan a la comunidad de miembros? Ah, no se puede entrar acá, ¿no? Pero ya, entra acá con comunidad. Y acá, sobre los ganadores, ahorita no aparece, pero si eres miembro te va a aparecer el link. Acá arriba hay un link. Sobre los ganadores de Tabolú hay un link. Ingresas al link y te agrego a la comunidad. Obviamente acá no aparece porque no estamos ahora, no tenemos la cuenta abierta.
A ver, para encontrar el programa de Eric Delgado, ingresas acá a la lupita, escribes acá, a ver, espérate, vamos a activar esto, acá está ya, Eric Delgado, le das enter y no te aparece. ¿Por qué no te aparece Eric Delgado? A mí me apareció hace rato. Entonces acá ponemos Eric Delgado. Eric y Gonzalo, acá está. Entonces ahí te aparece, bajas un poquito. Acá bajamos. Y este es Eric Delgado, nunca debí salir de cristal. ¿Oíste, Thaís? Ya, ese es el programa. Ese es el programa. Eric Delgado, nunca debí salir de cristal. Ese es el programa. Me parece que es el video más visto con 300.000 reproducciones. Me parece. A ver, ¿qué tengo acá? Ya. A ver, ¿ya llegó? ¿Quién llegó? A su delicia llegó. Bien, llegaron los postres. Quique, ¿cómo es esa vaina de miembro? Si pongo mi tarjeta cada mes, ¿se cobra solo? Sí, pero puedes cancelar, es normal. Chévere, cumpa, pura y pasivo, ya están entrando. Quique, no borres los programas, porfa. No estamos borrando. Quique, ¿cómo es la vaina? Ya leí... Me va a dar fiebre, estoy caliente. Madre. Creo que ahorita ya me voy. Ya los dejo acá y me voy porque ya no aguanto. ¿Dónde está el debut de más? No. Luis Araos, bienvenido a la comunidad de miembros. Ingresa al WhatsApp para poder hacer las coordinaciones si quieres asistir a la cena con Eric y Gonzalo. Obviamente, ¿no? Eric Delgado y Gonzalo Núñez. A ver, dice... ¿Cuál es el capítulo donde Gonzalo le dice HDP a Nico Rey? Ah, no recuerdo ese capítulo, no lo recuerdo. Esa intro está más piola, ¿por qué no la ponen siempre? ¿Está? Chévere es la canción, es chévere. A ver, dice, ¿quién fue Quique? ¿Qué fue el canal de Twitch? Sí, vamos a activarlo, tranquilo. 309k de vistas. Quique, explica eso de la cena, ¿cómo es? El viernes, este viernes, vamos a tener una cena. Quique, necesito votar todo el cuáquer. Necesitas votar todo el cuáquer, dice Gonzalo Rojas. No. A ver, ya les decía que el viernes vamos a realizar una cena con los miembros. El ingreso es con un código QR. Entonces, para ingresar tienes que escribir al WhatsApp de miembros que está publicado en la comunidad de miembros. Le das clic a ese link, ingresas a la comunidad y hacemos todas las coordinaciones para que puedan asistir. Así que, Quique, que la mesa me salude por mi cumple, porfa, hazte una. Peter Pilco. Ya, a ver, me hace acordar, Peter. ¿Cuál es el programa del jabón? ¿El programa del jabón? ¿Qué jabón? No me acuerdo. A ver qué más dice. Quique, pero ahí Delgado no era comentarista de la Liga 1. No, ahí no era comentarista de la Liga 1. En realidad era solo invitado del programa. Erigo Sores lo invitó y vino para participar, solamente para hablar un poco de fútbol, de lo que había hecho, de lo que estaba haciendo y... se realizaron más invitaciones y se quedó, ¿no? Se quedó muy bien para todos. Quique, si te sientes mal, te presto a mi novia una noche, dice Cancodón. A ver, ¿tu novia una noche? ¿Cómo es eso? Quique, hoy va a haber el programa. Sí, ya están llegando ya. Quique, Vaguito, Chabuca. No he visto Vaguito. No he logrado ir a ver Vaguito porque he ido a ver Chabuca, he ido a ver Alan García, Vivo Muerto. Pero me falta ir a ver Vaguito. Dicen que es buena, no la he visto. Voy a ir a verla. Madre, me ahogo. A ver qué más dice por acá. La intro no era de una flaca tarareando. También había una intro, esa es más antigua todavía. Quique, no veo nada de la cena en el chat. Sí, está ahí. A ver qué más dice por acá. Quique, acepta el WhatsApp. Voy a aceptar. A ver, ¿a quiénes más han entrado? Los voy a nombrar acá. Tengo 5 miembros más. A ver, que están entrando. Tengo a Ángel, Cristian Blacker, Kevin Espinosa, Anthony y Darkel. Todos son de Perú. Números peruanos. Hay gente, hay miembros que son del extranjero. Así que lo reconozco porque obviamente tienen números de otro país, ¿no? A ver, Quique, volverá. Sí. A ver, Chabuca, ves huevadas, Quique, dice.
Era canción de Los Hijos del Sol. Sí, era de Los Hijos del Sol. A ver, dice, ¿dónde está el programa donde debuta Jan Rodríguez? Ese era... Jan Rodríguez tenía... Era recurrente invitado también al programa cuando estaba en el otro estudio de Surquillo. Quique, a ver, hazme una... Sube la primera vez que voló el señor Tarao. Sube la primera vez que voló el señor Tarao, no entiendo. A ver, dice... Otra vez no va nadie. No, ahorita llegan, están llegando. Ya. ¿Cuál es el video de los globos? ¿Qué globos? Quique, ¿qué tipo de suscripción es para poder asistir a la cena? Cualquier tipo de suscripción, cualquier tipo de suscripción. A ver, Quique, que pidan likes en medio del programa y que se suscriban. Sí, suscríbanse. A ver, ¿qué más dice por acá? Quique, yo recuerdo la intro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ¿quieres esto? A ver, espérate, estamos cuadrando acá ya. Quique, ¿cuál es el capítulo del Gonzalo Fakir? Hay un video, hay una miniatura, creo, de Gonzalo Fakir. No recuerdo cuál es. A ver, vamos a buscar juntos, ¿ya? Vamos a buscar juntos, a ver dónde está. Acá está, a ver. A ver. ¿Cuál es el video de Gonzalo Fakir? Ah, mira, cuando hacíamos transmisiones con Osores afuera del canal, ¿no? Ahí nos quedábamos muriéndonos de frío hasta las 3, 4 de la mañana. A ver, ¿qué más hay por acá? Ah, cuando le dio el beso Gonzalo a Eric. El cumpleaños de Osores. ¿Qué más hay? A ver, este es el aguacero. Ah, este es cuando comenzó a llover, creo. Acá cuando venía este Chino Rivera a acompañarnos. Esta fue la primera... La primera comida con los miembros. Ahí deben haberse reconocido algunos, unos cuantos. Ahí fue JPT, fue Jan, fue Gonzalo. Este creo que fue en Coco Green. Creo que también fue Angie Bebé ahí. Acá cuando Zambrano nos visitó con Rafael Cardoso. Acá cuando vino Mr. Pete y estuvieron Gonzalo, Mr. Pete y Eric Osores, ¿no? Acá cuando Eric Delgado confesó que lo habían llamado de Esto es Guerra. Hoy sí recuerdo todos, ¿no? A ver, ¿qué más por acá? ¿Qué más? Ah, acá cuando cumplimos 100.000 suscriptores. Cuando Gonzalo y Eric se pusieron los gorritos de Luigi y Mario. A ver, ¿qué más hay por acá? A ver. Ah, acá cuando nos fuimos al Cusco con Eric y salió mal la transmisión. El enlace fue malísimo. Acá cuando estaba la cusqueñita. ¿Qué más hay? ¿Qué más tenemos? Ah, acá la parrilla, cuando Gonzalo se mete ahí sus poderosos. Acá con los miembros también, la parrilla con los miembros. A ver, ¿qué más hay por acá? Acá cuando se fue la luz. Acá volamos la energía eléctrica de todo el edificio acá. No salimos. Ahí no salimos porque se fue toda la energía eléctrica. Este fue otro almuerzo con los miembros. Acá yo sí fui. Y acá fue Eric Delgado, no fue Paco Bazán y fue Eric Osores. A ver, ¿qué más hay por acá? Este cuando seguíamos haciendo el programa en la calle, fuera del canal. A ver, ¿qué más? Hoy un montón de programas. Acá cuando debutó Sebastián. Acá Sebastián debutó. A ver, ¿qué más hay por acá? Ah, por acá está el show en vivo acá. Este creo que es, no. Uno de estos es el show. Acá está el último programa del año. No, este no es. Ya, y de ahí vienen todos los últimos, ¿no? Cuando nos visitó Shinji, nos visitó Yang y JPT. Luego vino Pamela con Débora. César BK. Ahí se desbandaba todo el programa. Cuando estuvo Barney también, Barney nos visitó. Ah, acá cuando estuvo ¿cómo se llama? Luciana, cuando Gonzalo le confiesa a Luciana que quería tener una nieta. Y acá cuando vino Centurión también, ¿no? Vino Centurión. ¿Qué más hay? Ah, acá cuando se me echaron, ¿no? Se me echó Gonzalo con Paco Bazán. Acá se me echaron fuerte. Así que todos esos videos están ahí colgados y pueden revivirlos si los han visto. Y si no los han visto, pueden verlos, ¿no? A ver, voy a ir leyendo un poquito. Épocas Doradas con Ñol en las previas. Dice, Quique, ¿vale cualquier tipo de suscripción para la cena? Sí, pero hay unas condiciones para poder asistir, así que atento.
y EP Alfredo Rebaza Costa de Los Jazmines acaba de ingresar a la comunidad de miembros fieles. Bien, este Alfredo. Trae el gorro de Luis Adelgado, dice, ¿dónde está? A ver, ¿qué más dice por acá? A ver, ¿dónde está? Ya están llegando, tranquilos. Quique, ¿aceptas yape? ¿Para qué? Depende para qué. Ahorita termino de hacer esta previa y comenzamos a la inscripción para asistir a la cena. Ya tengo a varios ya. Tengo a varios acá. Ah, han entrado cuatro más. Ha entrado IEP Alfredo Rebaza, te acepto. David Guillermo, te acepto. Acá hay uno que no tiene nombre. Y William. Ahí los tengo. Y a los demás, tranquilos, ahora realizo la inscripción de todos. Les va a llegar un QR. No compartan ese QR porque, como en los conciertos, ¿no? Si compartes el QR ya no vas a poder ingresar. Entonces, recomiendo que cuando reciban ese QR lo cuiden como oro. Así que atentos. Moco. A ver, ¿qué más dice? Quique, un sábado para no poder asistir. No encuentro el video donde Gonzalo le dice a Jan, ¿y tú por qué te corres tanto? Sí está. Quique, no hay info de la cena del grupo WhatsApp. Sí está en el grupo WhatsApp. Igual, ahora voy a actualizar. Y si quieres ingresar, escríbeme al directo. Ahí en el grupo WhatsApp está mi número. A ver, ¿qué más dice por acá? A ver, el casco de guerra de Gonzalo, ¿dónde está? Ah, ese fue, creo que sí, acá está. No recuerdo cuál fue ese video, pero fue en el balcón con Paco Bazán, Eric Delgado, creo que fue este de acá. No, este no fue, más atrás. Donde Gonzalo estaba comiendo pan con Marciano. No me acuerdo cuál es el video. A ver, espérate. No recuerdo cuál es. Si alguien se acuerda, dígame para poder para poder compartirlo. Para entrar al grupo P, dice Marcos Chininín. Ingresa a la comunidad de miembros. A ver, dice, oye, Quique, ¿por qué el ñaño va muy seguido a buscar tracas a Cepita? Son sus gustos. O sea, uno no se tiene que meter en los gustos de otras personas. A ver, dice, repite cómo me suscribo. Pe carajo, yo no quiero ir a la cena en vivo. No quiero ir a la cena, vivo en Texas, M. Navarro. Ya, te voy a enseñar, mira. Mira bien, porque no voy a repetir dos veces. Ingresas acá. Este es el canal de YouTube de Eric y Gonzalo. Acá hay un botón que dice suscribirse. Yo no puedo ingresar porque tengo que ingresar acá a mi cuenta, ¿no? Obviamente tienes que ingresar a tu cuenta. Acá hay un botón que dice suscribirse y acá hay un botón que dice unirse. Entonces, le das clic al botón unirse. Obviamente tienes que ingresar y ahí te va a aparecer las categorías para unirte a la comunidad de miembros. Lo único que tienes que hacer es elegir una e ingresas. Es facilísimo. A ver, ¿qué más dice por acá? No está cuando hablan del ex congresista zurdo que no se bañaba. Vuélvelo a subir para los miembros, Quique. Sí está. Todos están. No hay ningún video oculto. Repite cómo ya te dije. Oye, ¿dónde está el video donde Paco renuncia en vivo? Esos fueron como cuatro videos. Entonces, en cuatro o cinco videos Paco renuncia en vivo. Así que por ahí cualquier video que encuentres, ahí Paco va a renunciar. Y hay un clickbait también que dice Paco renuncia al programa, algo así. A ver. Paco a mi madrina Magali. Gonzalo cachetea a Paco. Sí, por ahí está. En los clickbaits se encuentran. A ver, ¿qué más dice por acá? Hoy me duele la cabeza. Chamane. Quique, no encuentro el video donde Gonzalo dice que es de la U. Es uno de los primeros. Es uno de los primeros videos donde Gonzalo confiesa que fue hincha de la U y que ya no es hincha de la U. Quique, se para mi ñaño, dice. No, ya mándalo a dormir, ya que no se pare. Ya es tarde, ya. No encuentro el video. Quique, ¿puedo unirme? No puedo unirme a miembros. CSM, Evans Guevara. Intenta hacerlo desde una PC, a veces es complicado desde el celular. Entonces te recomiendo que lo hagas desde una computadora o una laptop. A ver, ¿es necesario llevar Rolex al meeting? Sí, tienes que llevar tu Rolex. Llegó, creo, Gonzalo. Ya. Quique, ¿estás con dengue? Sí, estoy con dengue. Quique, no encuentro. A ver, ¿qué más digo? ¿Por qué se me fue? ¿Es necesario? Yo sí, es necesario. A ver, Bazán está por las huevas, dice. No. Paco ya les contagió el bicho a todos.
inicia. Ya llegó para este Gonzalo, ya lo sentamos y comenzamos. A ver, dice, ¿dónde está? Ah, no leí. No tengo PC, Quique. Quique, pagando los 2 soles tengo carta libre para pedir banquete. Si eres miembro top. Ah, les voy a decir cómo es esta vaina, ¿eh? Les voy a decir cómo es el tema de la membresía. Los miembros top tienen un beneficio que pagan solamente 2 soles. 2 soles por ser, o sea, eres miembro top y para ir a la cena pagas 2 soles. Entonces ya saben, ¿no? Ya. ¿Con 2 soles quién va a comer? ¿O quién no come con 2 soles? ¿O quién come con 2 soles? Quique, ¿cuántas visitas como mínimo? ¿Cuántas vistas como mínimo necesita un programa YouTube para mantenerse? 1 millón debe ser, ¿no? Está. A ver, no le asume la cabeza. Creo que no llego a la cena el viernes, ¿eh? Así que ya saben, ¿eh? Ahí ya ustedes ven. Ustedes dividen la cuenta y entre todos pagan. Quique, ¿aceptas llave para ser miembro? No. Lamentablemente el sistema de YouTube es distinto a un sistema nacional. Es un sistema internacional que tiene un proceso con ya su proceso de pago, ¿no? A ver, dice, Quique, yo soy pobre, ten piedad. Muy tarde la cena, no sabes a qué hora es la cena. Quique, cambia el nombre y miniatura. Sí, ya lo cambiamos ahorita. Gonzalo está en las cookies. ¿Cómo saber si soy miembro top? Ingresa al canal de YouTube, a tu canal, o al canal de Eri Gonzalo desde tu cuenta y ahí ves la categoría en la que estás, ¿no? Quique, ¿cuándo es el aniversario de IG? Creo que es en noviembre, me parece. Aló Castor dice, Quique, ¿cómo encuentro? Ah, no leí. Más bien, no se ponga muy cerca a su celular o a la tele porque los puedo contagiar. Aléjense un poquito. Aló Castor dice, llegó Eri Delgado. Habla. A ver. Quique, ¿para cuándo contratas a Olenka? Puede venir Olenka, puede venir, sí. La vi el otro día en Jesús María. En Jesús María la vi ahí, sí, estaba con su hijito. Ah, chucha, el pago. Ah, no leí. A ver, dice. ¿Dónde está? Ah, se me fue. A ver, jerarquía. Oye, los goles que le metieron a la U. Ah, lo madrugaron a Universitario, ¿no? Por favor, ¿puedes ir bajando el resumen de la U y de Alianza? A ver. A ver, Quique, estoy fierro, dice Marco CC. Voy a ponerme mascarilla, entonces sí, por favor, pónganse mascarilla para no contagiarlos. A ver, ¿qué más dice por acá? A ver, ¿cuándo? Alianza Colo Colo y Universitario. ¿Con quién jugó la U? ¿Cuál? Ah, ya. Ya descarga ese video. A ver. Espérate, voy a ver si tengo audio acá. No estás mandando señal de ahí acá, ¿no? Ya, a ver. A ver. Ah, se acaba de unir un miembro. Sean, bienvenido a la comunidad de Eri Gonzalo. Ahora te acepto en el grupo de WhatsApp. Los miembros flácidos. Ah, no leí. A ver. Actualicen la portada. ¿Qué hace el loco ahí? Hoy vienen. Ah, sale el moco. A ver, dice Quique, quiero ver a la tablita. Coco loco. Quique, ¿dónde está? Ah, no leí. El castor nuevamente no vendrá. Ese huevón no cambiará. Y que ya no. Ahí está, acaba de llegar, ¿ves? Lo ha invocado con el comentario. A ver, ¿qué más dice? A ver, apuren. Sí, ya comenzamos, ya están acá. ¿Qué pasó? ¿Ahí está? No, mira. No, ingresa, entra el video. Ya, acá, entre la E y el punto. Ahí. Entre la E y el punto. Ya, escribe PP, 2 veces P. Ya, dale enter. Ya está, ahora dale ya, sí, cierra esa vaina. Sí, cierra eso, ¿no? Cierra eso. Ya, ese, el de abajo, ese, sí. Esa, así es, ajá. ¿Me iba a abrir a Gonzalo? ¿O no hay nadie? Y ahí la abro, ¿ya? Anda hablando con... ¿Sí? Sí, él está yendo.
Abrirá. Y este es el Abrirá Gonzalo. Y ahora sí comenzamos. Comenzamos este programa número uno de la televisión humorística. A ver, Quique, ¿ya está confirmado lo de Dávora, el tío Godos, para el viernes? No. Ya, llegó Gonzalo. Ahora sí, ¿podemos comenzar antes que muera? Podemos comenzar. Ya, listo. Con un pan, con a lo mejor. Ya, a ver. A ver, ya, listo. Ya, espérate, vamos a cuadrar. Ya, yo hago eso, yo hago eso. Ya vamos a ir leyendo un poquito más mientras se van acomodando. Antes de pasar a mejor vida con esta gripe traicionera, como muchas personas aquí. Dejen su like, dice. Hoy sí, dejen su like, pero son 3.000 y no dejan likes. 3.000 conectados y no. Y solamente hay 900 likes. Por lo menos debe haber 2.000 likes. A ver, ¿qué más hay por acá? El castor está calato. A ver qué más dice por acá. El castor va a volver. Quique, no olvides fonear al fiscal para tener un ratito. No, ya está durmiendo. Hoy día está durmiendo temprano. A ver qué más dice por acá. Quique, agrégame al grupo, papi. Ahí te agrego ahorita. A ver qué más dice por acá. A ver. Dame luz, Gonzalo. Dice, acéptame en el grupo, ahí te acepto. Quique, chica fea o traba lindo. Chica fea, ¿no? A ver, ¿cómo vamos a dejar like si no hay nadie, Gil? Entre, porque vamos a terminar tarde. Sí, porque son 5, Gonzalo. Ya comiste el tuyo. A ver, Gonzalo está comiendo todo. A ver. Vamos a poner. A ver, ¿dónde está el conejito? A ver, acá está, ya vamos a. Acá está. Ya, listo. A ver, no falta el respeto porque estamos tranquilos. Ya, comenzamos ahora sí, antes que nos lleve la pelona. No es gripe, es dengue, dice. Ahora Gonzalo va a tragar doble. Hueco es hueco. A ver, Kike, agrégame, pues, estoy con un roncito. Ya, te agrego el toque, Yo dije, ¿no? A ver, ¿qué más hay por acá? Tú dijiste que uno no perdía. Ah, uno no perdía. Y uno no perdió. Claro, es Gonzalo Damos. Ya, vamos. No, el Premier era. Manda señal de acá para allá, bro. No. 3.000 dengueros, dice. Ahora, ¿cómo no come? No leí. Quique, el castor es mi pastor, dice, discípulo de Alan García. Sí, manda eso. Sí. No, ahí manda ese código acá a esta computadora. Ya, al toque. Cuadra. 3.000. Eso no se contagia, ¿no? No, ¿qué dengue? Resfriado es. Es el cambio de clima. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Estamos al aire? No sé, porque no vemos en la pantalla. Ah, todavía no estamos en señal, ¿no? ¿No estamos abriendo? Y ahí estamos, ahora sí. Ya estamos. Acabo de ver una. ¡Uno! Castor, dos, devuelve la bici. ¡Tres! ¿Ah? ¿Qué? Castor devuelve la bici. ¿Por qué? Así la gente. No. Buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Acá un gusto saludarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto verlos. Mal, Palau. Después de un año.
Porque acabo de venía y veía que estaban poniendo el programa de casi un año. Ah, ¿otra vez? ¿Por qué el programa de hace un año? ¿Otra vez? Está recordando el balcón. Pues la primera vez. Pero, que viniste. Pero, ¿la fecha coincide? No. No coincide. No, ya pasó más de un año. Sí, ya pasó más de un año. No, ya estás poniendo cualquier programa del balcón. No es cualquier programa. No, dice que o es lo mejor, premium. No, que la vez pasada comentamos, ¿te acuerdas? Sí, sí. O estoy mal, comentamos el tema, ¿no? No, comentaste un poco de tu carrera futbolística. No, en ese momento, claro. Pero, ¿por qué volvió a acorde el primer programa? ¿Por qué? Ah, porque el lunes ustedes comentaron la vez que tú habías venido al balcón. Exactamente, por eso con Eric, claro. Estábamos. Ajá, porque Eric también el lunes. ¿Y por qué Tahí se ha puesto serpentina en la cabeza? No entiendo. Uy, de verdad, ¿no? De colores, okay. Se le ve en la cabeza. Vino una fiesta infantil. Vino una fiesta infantil, exactamente. Hoy se ha conseguido un chivolo. ¿Ah? Sí. Bueno, perdió la U. Mal, no me gustó. Ahora, en Brasil es bravo. No, lo que pasa es que la cancha, oye, de verdad que veía la cancha y decía, ancha, qué ¿no? grande la cancha. Ancha, pero es algo normal cuando vas a ver el de Porto Alegre, el Inter de Porto Alegre, todos los equipos. Van sobre las máximas medidas. Exacto, son las máximas medidas en el fútbol mundial, sí. Las de Brasil, creo, ¿no? No sé si hay otro país que tenga esas medidas. Yo creo que Brasil las estira ya lo máximo que se puede, ¿no? Pero tú, a ver, yo tengo mi teoría, pero... 70 y... ¿Por qué crees tú que lo hacen? Porque juegan bien. Está bien, una cosa que tú puedes jugar bien, pero... Mientras mejor juegas, más espacio quieres. Digo, yo creo que es para tener más desequilibrio por los laterales. Lógico, también. Cuando hay... Bueno, normalmente ni Brasil, así los contrarrestas, pero normalmente siempre se le achica la cancha cuando juegas en otro Brasil lado. Históricamente... y el que ¿tú te acuerdas ese partido? Yo no históricamente ha ido siempre por las bandas. No, ahora ya no tiene los. Yo no me acuerdo, he visto las repeticiones. ¿Te acuerdas ese partido de Brasil-Argentina? Que Romario le hace una guacha a Maradona. Sí. Ya en el 89. 89. Que Bebeto, tremendo gol. Campeón Brasil. La cancha era inmensa. No sé dónde habrán jugado. Inmensa. No sé dónde jugaron, pero debe haber sido. No era el Maracaná. Maracaná siempre nos ponían a nosotros la más grande. Pero, y era pesada. Ojo, pero. Era pesada. Pero no sé si la de Maracaná ahora es tan grande como esta, ¿sabes? No, la de esa vez era más grande. Ya, pero no, la de Maracaná ahora no es grande como la de hoy. La de hoy le pusieron las máximas y saben que van los equipos ratoneros a tirarse atrás y a eso. O sea que... Escúchame, tiras un centro y no se va nunca. Escúchame, el centro, tú le pegas hasta le pegues mal, va a terminar en alguna parte del arco. Exactamente, y mientras más espacio aparecen los mejores. Es verdad, la gente lo hace por el show. Brasil lo hacen por el show. No, para tener más espacio. No, por supuesto, pero los regateadores, por sí, los marcadores. Hoy en día, ¿por qué se ve menos fútbol? Porque hay menos espacios. Exacto. ¿No? Entonces hay que darle espacio, lo dicen los brasileños. Nosotros jugamos bien, tenemos. Pero siempre tuvieron las medidas así grandes. ¿Sabes? Sí, siempre. Y, ¿por qué? No, pero ahora ya las canchas no son tan pesadas, ¿sabes? Ahora ya le ponen ya lo. Porque, por ejemplo. Antes les tapaba todo el zapato. Claro. ¿Te acuerdas o no? Yo me acuerdo, claro. ¿Te acuerdas cómo pesaba, no? Llega un momento. Era bravísimo. 65, no, ya no quería nada. Ya, con esa cancha. Y esa cancha pesada, muerto. No quería nada, ya, si es verdad. Ya quería cagar el partido. Yo me acuerdo que se veía el arco acá y yo le veía la mitad de la rodilla al otro arquero. No se notaba. Hay veces la mitad en la cintura le veía. Claro. Porque el drenaje, y aparte tan lejos era, que de verdad parecía esa cancha de supercampeones. Ah. Sí, verdad, la calle no se puede. Que nunca llegabas. Nunca llegabas. Ya, algo hoy, así. Por eso odiaba esa serie. Dice... La chunté. Uno no va a perder. Por Alianza. O sea, ahora, escucha. A mí pensé que hizo un buen partido Alianza. Hoy, de verdad, ayer, ¿no? Ultradefensivo, sí. Ya lo conozco al técnico. Está bien. ¿Ah? Pero después voy a hablar de Restrepo en un ratito. Repeto. De Restrepo. Restrepo. ¿Ves? Ya tuviste problemas con los técnicos. Por favor, no vengas a decir. Das nombres y ahorita dices una. No, el problema es si lo ponemos al aire. No, pues. Oye, eres un ratonero. No, pero sacó resultado. No, sí, claro. Y aparte, pero, dime, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Ah? No sé, justo ahorita me acabo de pensar, me pasó por la mente. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ayer, por ejemplo, después de las 4, ¿qué hiciste? Ocurrió un desastre. La cadena se
enredó, pero por todos lados. ¿La nueva bicicleta? Sí, no sé qué problema hubo con los cambios y todo. La tuve que llevar a la bicicletería para que entre bien. La arregló. Es toda una sincronización. Ya la arregló el toque. Ya está ya. Sí. No, digo, pero digo. Ya he llegado a las 9 a mi casa. Ya, ok, listo. Ya me eché a dormir. ¿Y hoy día? Me eché a dormir. ¿Hoy día después de las 4? Ah, no, hoy día estuve viendo el partido. Pues. Ya, y viste el partido y dormir. Sí, después del partido. No, o sea, arregló ahora tus cleta. Días. No, después arreglé mi cleta. Y claro, ahora mi día ya. Ahora tu día es largo, pues. Es largo, ¿no? Es largo hasta que empiece exitosa. No, pues exitosa va de 2 a 4. Sí, empieza la próxima semana. Ya, 2 a 4. Y sí. De 4 hasta todo el día vas y a ahora tener va a ser, largo. Martes sí. Y jueves sí o sí. Sí. No tienes nada sí. Que hacer. Sí, sí, es verdad. O sea, vas a tener tiempo de sobra para que. Hay más tiempo. Para irte a la Avenida Perú. Más plata y más tiempo. ¿Ah? ¿Cómo más plata? Exitosa, pero. Ah, ¿te han subido el sueldo? Claro. ¡Ah! Por eso ha sido. O sea, tu canje ha sido también con una... Y obligatorio también. Claro, pero tu canje ha sido... Me da más... Pero la exclusividad cuesta, ¿verdad? No, claro, te estoy diciendo. Pero, o sea, pensaría de que entonces lo que te daban a presión se ha compensado con lo exitoso. Sí. Ah, entonces no has dejado de ganar. No, más o menos no. No, pero está. Sí, más o menos está. Y ya no vas a tener que hacer tantos trips. Exactamente. Sí. Ah, sí. Mira, ve qué bueno. Está igual, bien. A mí me gusta mi programa. Sí. No, está bien, te sientes útil, eso es lo importante, ¿no? Pero, claro. Y aparte estás en actividad. Porque ahí tengo los postres, lo siento, muchachos, que no podemos pasar los postres por la pantalla, porque si no les pasaríamos, ¿no? Sí, es verdad que están bien ricos. Ahora ha venido nuevamente, su delicia ha venido nuevamente, porque de verdad la empezaron a seguir. Oye, y ha subido sus seguidores. De repente, si hay alguien página. Que vive cerca, de repente puede ser un ganador, ¿no? De un postre. Si no va a quedar nada. Si no, no va a quedar nada. Mejor no. La vez pasada no acabó nada. Yo me llevé muy poco, pero ya me mordía. No, pero todo se acabó acá, nadie se llevó nada. ¿Tú, ¿qué te llevaste? Con razón faltaban cosas, pero no había nada. Yo me di un sándwich, pero trajeron un poco de sándwich. Este lo metió en una bolsa. ¿Te claro, acuerdas? Lo metiste en una bolsa de basura. Una bolsa de basura. Está en la basura esa bolsa. ¿Qué importa? La gente dice queremos el postrecito que vino el lunes por su, ¿no? Su. No, el lunes vino. Ah, el lunes vino su. Acá está Diego, creo. Sí, ya llegó ya. Ahora tranquilo. Ya. Ahora. Toqué la puerta y me abrió su. Ya, sí, es parte, que se han ido su. Ya está trabajando acá ya. Sus chacales se han ido a buscar unas cosas que faltaron. Han ido a buscar la sal para la salsa criolla. ¿Ah? Sí. Ah, los ha mandado a los olivos. Y van a sí, regresar. Los han mandado hasta los olivos para que vuelvan, dice. Ven, su, ven. Pero todavía no. No, pero vos sos... No, la gente va a empezar después. Su, que saluden. Dejen de estar. Hola, su, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, saluden. Hola. Dejen. Ya, dale, su. La gente dice, ¿dónde está la Pecosita y su empanada también? Ah, ¿cuándo iba a venir la Pecosita? Uy, el lunes. La Pecosita está rabiosa. ¿Lunes? Oye, así vamos, andamos por mal camino. Vamos a terminar en una bola, vamos, ¿sabes? A terminar hecho unos panetones. No panetones. Ay, unas empanadas. Esa es la única gorda ahora. Ya no eres gorda, Thais. Te he visto más flaca. O sea, el cardio está sin defecto. De verdad. Lo peor es que ni siquiera estoy, pero creo que a veces que ya te comen las penas. Claro, se nota. No, ya has bajado, ya has bajado. Yo les dije que he engordado por comer en la madrugada, de verdad. Pero ya has bajado ya. Ojalá. Ya no estás comiendo en la madrugada ya. Parece. ¿Ah? Parece que estoy bajando. Ya no estás tomando tu leche fresca. No le digas. Sigo tomando. ¿Ah? Porque eso sí sigo tomando. Porque me compro las tres bolsas pues que vienen en oferta. O sea, de repente también. Como tres bolsas de leche. Ah, claro. Hoy día le mandé un reel. Ay, ese estuvo muy buena. ¿Cómo fue? Era una chica de Claro, pero no de acá de Perú, ¿no? Sino, y le está, y tú sabes que te llaman y te ofrecen, ¿no? El reel era muy gracioso. Te llaman y él. Yo antes de contarme el río, porque le mandé a Thaís, calzó igualito. Dice, el hombre dice, aló, sí, soy una líder de Claro, quisiera ofrecerle, ¿puedo atender mi llamada? Y él se siente como si estuviera en el baño y dice, sí, no, ¿cómo te sientes? Sí, me duele el estómago. Dice, pero ¿puedes atender mi llamada? Sí, que, sí, estoy en el baño nada más. ¿Puedes seguir? Oye, y en eso te... Se escucha claramente que se mete una... ¡Oye, pero una brava! Y el hombre decía... ¡Ah! ¡Ah! Porque le dolía el estómago. Ya, pero... Y está ahí con la leche fresca, me hizo acordar, se lo mandé. Oye, escúchame. La chica ya no pudo con la llamada y se acabó de risa. La chica de Claro. O el otro decía, perdón, señorita, qué vergüenza. Y estaba en un cagazo. Se cagó todo, ¿no? Fue muy buena. No sé, pero estuvo muy gracioso. La gente en los comentarios se mataba. Yo no lo hacen, ¿ah? ¿Eh? Yo no lo hacen, ¿ah? ¿Eh?
Bueno. No, es que ella toma leche fresca y se le descompone el estómago. Es que la lactosa. No solo el estómago. ¡Guarda ahí! ¿No solo el estómago se te descompone? Todo se le descompone. Thaís, ¿no solo el estómago se te descompone con la leche fresca? No, no, a mí no me ha pasado eso. Creo que aquí, Se le sale la cadena, como a mí. Aquí que sí, se le sale todo. Se le sale la cadena. Es verdad. Vamos con Olimpo, la presentación. Vamos con Olimpo. Este programa llega gracias a Olimpo.bet. La mejor casa de apuestas. Sin rollover. Sin letra chiquita. Así como debe ser. Ahí te fiscal. Me paga como un rayo, ¿eh? Como yo un niño. Me entregó la bici como un rayo y quiere que se la devuelva como un rayo. No. Uy, ahora lo vas a extrañar a Yulín. Sí, claro. Obviamente. ¿Quiere que le devuelvas la bicicleta? Y no. Que me devuelva la mía. No, pero sí. Te ha dicho que yo te... yo le dejé la mía. No, pero él te ha pedido la bicicleta, no, no creo. Ay, no, ¿cómo va a hacer eso? Ya se me ha regalado de todo el Perú. No, pero hay que aclarar que es broma, porque luego la gente te hace TikTok. No, 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 que, para que nada. Un niño está pidiendo la bicicleta. Me llama, ¿qué tal? Gastón, ¿cómo está la bicicleta? Bien, bien, Yuliño, está bien. Pero... Ah, te pregunta por la bicicleta y no por ti. La bicicleta, la bicimoto, bicimoto, bicimoto. Va a tener unos problemas con mi bicimoto, eso sí. Ahora estaba pensando que Yuliño... Al que le va a regalar. Ese señor, pobrecito. ¿Le ha dado cualquier cosa? No, ya le ha dado cualquier... Ya el motor ya se descolgaba como un huevo. Como el huevo de Fossati se descolgaba. No, 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 no te metas en problemas. Pero tú, ¿por qué hablas de alguien? Este está loco. No te metas, también tienes problemas. ¿Ves? Tengo problemas. ¿Por qué haces eso? Hago broma pesada. No, pero la broma de humor negro, como Paco. De humor negro, de humor negro. Como Paquito. Sí. De estar triste, Paco. ¿Por qué? Por la derrota de la U. Ah, y hoy día decía que iba a ganar, que iba a empatar, dijo. No, pero dijo eso. Y la gente dice, mufa. No, mira, yo... Anulo la mufa. ¿Cuál era el que perdía? Yo decía, uno no va a perder. El que perdía era la U en Brasil. Es imposible. Era muy difícil. ¿Hace cuánto tiempo la U no se ha comportado? Mira, cuando se fue a medio tiempo... Un equipo peruano. Mucho. Pero cuando llegó a medio tiempo y estaba 0-0, yo no sé, pensé que... Que la podía hacer. Que la podía hacer hoy. Yo también. ¿Ya ves? Pero se le vino la noche. No, a los dos minutos que entró, ya estaba el gol. Entró como gol de Gamerín fue. Lo agarró por izquierda mal parado a la U, ¿no? Sí. Le pasa por tu Guerrero. Justo, no, por el lado izquierdo de Paco. Y aparte saca el centro y para mala suerte justo Sarabia pone el pie, se le pasa entre las piernas. Sí, y llega el otro solito. Solito. Ni siquiera para decir que era offside porque Sarabia estaba encima, estaba lateralmente encima de él. No había forma. No había forma, ¿no? Pero después hay que ser justos que la U, a pesar de todo... Luchó. Luchó, pero sí sudó. Me parece que hay cosas que analizar, sobre todo por el lado del técnico, que el técnico tiene que analizar... Que no hubo un buen partido de Porto Carrero, por ejemplo, hoy día lo vi. Le costó. Le costó. La marca. Lo que pasa es que normalmente acá con la velocidad te basta. Y con el tamaño de la cancha también te ayuda. Exactamente. Y en cambio allá ya esos que corren están por todos lados. Sí, están por todos lados. Y a eso le suman habilidad a los laterales y te matan. No, por eso son los mejores de todos. Físicamente son unos aviones. Sí, de verdad, los marcadores de Brasil son pero los todos, mejores. Todos, todos. ¿Eh? Cambiaban marcador por marcador. O sea, ni siquiera hacen un cambio, no sé, ya el back central va para el lado derecho, nada. ¿No? Salen como todo. Ahora, de alguna forma el resultado que se vio ayer del 1-1 de Junior jugando... Exactamente, benefició de mucho a la local contra la Liga. Beneficia. Porque Junior tiene que salir a buscar resultados ahora. Sí. Porque ha tenido dos de local. De acuerdo. Y hoy día también vi que Riveros bien expuesto terminó también. También. No solo hablamos de... No solo te das cuenta por lo... No, todo. Salía... El ancho que tiene que cubrir es mucho mayor. Muy le cuesta, y hoy lo vi, que le costó más que lo normal. Porque ya habíamos visto alguna que otra jugada que le había costado. Pero esta vez, este partido, vi que cuando salió a enfrentarlos, en una terminó rebotando. A mí no me gusta Riveros. No, puede gustar. En el campeonato local hace. Ya, pero tampoco a mí. La cumple. Ojo, tampoco a mí, pero yo te digo que hoy día lo vi más expuesto que otras veces. Más expuesto. Era normal por estar en esa cancha jugando, pero en una salió y rebotó y terminó en el piso. Rebotó. O sea, cuando sale fuera del área tiene unos problemas inmensos. Claro, y ya cuando, se ve hace y rato cuando, eso, ¿va? Cuando vi cuando va a cubrir los laterales. Y cuando fue el 1-0 y que la U tuvo que
por necesidad salir un poquito, ahí se vino peor todavía. Peor, peor. Sí. Entonces hay muchos. Ahí sufre mucho. Cuando sale del área sufre mucho. Ahí sí. Es de la cueva, de la cueva. Yo creo que sí. Después entró Dorregaray, también entró. Yo sigo insistiendo con Dorregaray. O sea, no te rías, pero yo estoy tratando de analizarlo de mi lado, creo que. Pero yo creo que hay uno. O Loreja Flores tampoco tuvo hoy día un buen partido. Escucha, yo creo que De Santis es más malo que Dorregaray. Los dos son un desastre. No, yo creo que. Los dos son un desastre. No, De Santis me ha decepcionado. Yo pensé que iba a ser una solución. De Europa, de Portugal, ¿no? Pensé, o sea, hay que. Te diría hay que esperarlo, pero lo trajeron para esto. Para la Libertadores. Si claro. Lo esperamos ya, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claro, lo trajeron para esto. Se supone que tenías que haber solucionado, aunque sea en dos partidos. ¿Qué hizo este huevón? No, se quería morir. A la hora de definir que se quería el morir. Cuerpo para atrás, con miedo. Pero ahí te das cuenta, ¿no? Tú, por ejemplo, se la pones a Paolo así, mira, solo por decir un delantero, ¿no? Paolo o a ¿qué? Te la clava abajo, ¿no? A Cauterucho y te la abajo. Pin, abajo, te la abajo, pones abajo. Fuerte. Mira, mira, mira. Y encima, le da con el cuerpo tirado para atrás. Miedo de ir a enfrentar a la defensa. Mira, 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 mira. Está el bote, mira un bote acá. Y ahí está. Todo de ahí. Ahí era. Que la agarre bien ahí. Claro. Mira. Te lo digo porque. Ya el defensa te cayó encima. Ya, está encima ya. Claro, ya cuando dijo. Ya, con la izquierda de la ya. Era un solo bote. Ya no entraba ya, porque yo tengo las piernas. Pero es ir a escuchar. Se yo. Mira, tú el pie, yo. Se yo. Jefe. ¿Ve la señal? Parece. ¿Y eso? Está bien, está bien. Ahora. Audio, audio. Esa ayuda de Serra. El audio. ¿No hay audio? No sé, ¿hay audio? A ver, espérate. Quique, haz algo. Sí, se ha ido el audio. Ya ves, audio, audio, me están escribiendo también. Al Instagram. Ya, listo, ya está. ¿Ya está? ¿Me escuchan? ¿Escucharon? ¿Escuchan? Sí. ¿Seguro, no? Sí, se escucha. Sí. Ok, ok. Ya, ok. Estábamos en el partido de... ¿Vamos a terminar el partido de la U o quieres hablar ya de Alianza? ¿O esperamos un rato para que venga Paco cuando hable de la U? Mira, mira, mira. No, se querían morir, bro. Se querían morir. Y bueno, sí, hablemos... Sí, sí, sí. Vamos a grosso modo a hablar un poco más de Alianza para esperar a Paco que hable de la U, ¿no? También, ¿no? Entonces, ahora, me parece que, Alianza... Alianza tiene... Algo difícil. La tiene difícil. Porque vienen dos partidos locales. Pero yo creo que esos dos partidos locales podrían darle chances. Pero escúchame, este técnico es de visita. Este técnico es ratonero. Si tú has seguido, ¿quién le toca? Si tú has seguido... Cerro Porteño, si pero escúchame. Escúchame, si tú has seguido la campaña. Si tú has seguido la campaña del Deportivo. No, el Pereira, año pasado. Por supuesto, yo te doy la ultra razón. ¡Ultra ratonero! Y dos delanteros con el estilo de juego como Waterman. Y así eliminó a Independiente del Valle. Por supuesto. En octavo de final. Ok. Le empató dos veces en serie de grupos a Colo Colo. Ok. Las dos veces. Ya. 0-0 y 1-1. Bien. Le ganó a Boca. Jugando de local. Sí. Le ganó a Boca. Perdió de visita. Perdió de visita. Y ganó uno ante el Monagas y perdió el otro contra el Monagas. Ya. Y al final clasifica con dos partidos ganados, dos empatados, dos perdidos. Termina segundo de Boca. Dos ganados. Ellos terminan punteros. No, segundos. Espérate, dos ganados. Dos empatados, 8 puntos. Y dos perdidos. Sí. O sea, con 8 puntos se clasificó. Se clasificó con 8 puntos. Entonces, si Alianza puede hacer 7 puntos, claro. Si es que gana su partido local. Ahora, creo que el Monagas le roba puntos a Colo Colo, me parece. También. Y te falta... El rival era Colo Colo. Y le falta a Alianza, le falta el Fluminense. Alianza viene en dos partidos. Son tres de tres. Juega con Cerro Porteño. Dos de tres, mejor dicho. Con Cerro Porteño el 4. Y el 13 de mayo con Colo Colo. Con Colo Colo. Okay. 14 o 15, porque es martes o miércoles. ¿Qué cosa?
El 12 de mayo es Día de la Madre, ya, por eso sé okay, que es el... ahí tiene, claro, claro, ahí tiene que ganar sí o sí Alianza los dos partidos. Pero va a ser difícil cuando Alianza sale a proponer. Se le hace difícil. No tiene arriba, no tiene arriba. Me parece que... está como la U, que no tiene arriba. Alianza no, no tiene margen de error, que se supone que tiene que ganar los dos partidos de local sí o sí, y ver si puede ser que no suman los otros. Me desespera un poco... ¿Qué cosa? Sanelato me desespera un poco. ¿Por qué? Sí, le falta su... Pero ayer a Sanelato lo puso de marcador derecho. Termina jugando, termina por, marcador termina derecho. Jugando por dentro. No, claro, pero, pero ¿qué? ¿Es marcador derecho primero? Termina jugando de todo. No, pero es que es su comodín, es por todos lados está. No, o sea, ¿qué es? Pero es físicamente es un buen... Es ah, un no, buen físicamente jugador. Es un avión. Es un avión. Es un avión. Pero yo creo que no él tenía que haber tenido chance de jugar de delantero. Yo no creo que hubiera podido jugar él en vez de Santis, a mi parecer. Bueno, de alguna manera jugó, ¿no? Pero el bueno, partido lo termina absorbiendo. O sea, jugando de delantero, ¿no? Termina fusilado, o sea, en el lato. Pero es que corre todo en la cancha. Claro. El hombre corrió todo el partido. Corrió todo el partido. Y corrieron. Y tú comenzó sabes, por izquierda, ahí lo pasaron peor, a la derecha. Lo peor que te puede pasar en el fútbol es correr detrás de la pelota. Algo, eso es entonces horrible. Tú cuando te defiendes, la gente dice, no, te defiendes, te tiras atrás. Pero no saben lo que es para los jugadores que son puta, los que tienen que correr en los volantes perseguir, centrales. Perseguir. Los volantes centrales, los marcadores, los que se mueren, o sea, los que deben. Bueno, un crack sigue siendo Arturo Vidala, pero declarando. Ah, bueno. Sí, declarando es un crack. Hasta medio mala leche, ¿no? Ah, mala leche. Es mala total, leche. Güey. Sí, es verdad. No se le va la mala leche, la soberbia no se le va a sí, sentir, pero ya ¿no? No es el mismo, ¿ah? No, ya no. Ya no, ya. O sea, ayer no lo vi. No, no es ni la lento, sombra. Ya se le ve lento. Ya. No es ni la sombra lento, de lo que era. Lento. No es ni la sombra. ¿No? Dice, mis oídos, Quique, siguen. Mejor, por el mejor audio. Jugó el otro. El que lo molestaron. Sí, güey. Bueno. ¿Cómo se llama? El Castillo, bueno, no, no es Castillo. No. Quique, ¿tienes la alineación de Colo-Colo ayer, por favor? El volante. Se me acaba de ir el apellido. Bueno. Que le sacaron una amarilla, sí. Fuera, casi fuera de la cancha, ¿no? Buen jugador. Qué buen jugador ese. Buen partido. La gente dice que Sanelato estuvo aceptable. Es verdad, yo también lo veo bien. Se espera que no llegue tanto. Que lo utilicen tanto en posiciones más defensivas, ¿no? Ahora tenía que luchar contra uno, contra dos, contra tres. Sí, lo que pasa es que... Mira... Yo creo que lo de Alianza ayer fue inteligente, pero yo creo que Restrepo lo plantea bien siempre cuando es para defenderse. Lo plantea bien para defenderse. Pero, era tornerazo eso. Pero sí le va a costar ahora en Matute proponer. Le claro, puede costar. Ahora le va a costar. Le va, puede costar, ¿no? Le va a costar. Como le va. Como seguramente le va a costar a la U jugar contra Junior proponiendo. A la U contra Junior. Exactamente. Va a ser difícil. Porque Junior tiene equipo como para recontrar. Ojo, Junior tiene tres puntos. Junior tiene cinco puntos. Le ganó a Botafogo, claro, por eso. Claro, esos tiene, tres puntos son de oro. Cinco, de oro. Tiene cinco. Cinco. Claro, el empate con la U, el empate ayer. O sea, y los Junior llega a dar el golpe acá y está adentro. Chao, está adentro. Está adentro. Claro. Sí, tienes razón. O sea que la U tiene tres... Cuatro, la U tiene que ganar sí o sí al Junior. Es el partido. Tres puntos más, siete, no, y lo saca de carrera. Ahora la U te obligó a ganarle a Botafogo acá. No, pero está bien. Pero con siete puntos, la U se mete no solo en la pelea, porque Junior tiene que ir a dónde. Junior... A jugar ya, con... Ya vi, no, Junior ya juega de local, tiene que ir a Lima. Ya, y tiene que jugar de local con Botafogo. Ya le ganó a Botafogo. Y tiene que jugar de Botafogo. Jugar de local con Botafogo. Botafogo. Esos tres puntos que le ganó a Botafogo, nadie se los va a ganar. Cinco. O sea, siendo, imaginemos. Luego Botafogo estar adentro. Si la U le gana, son siete. Y la U puede, ni siquiera, no sé, no tengo idea, pero no puede darse ni el lujo. Se ha malbarateado a Botafogo. Se ha visto por encima del hombro a Botafogo. Yo creo que Botafogo va a empezar a ganar. ¡Claro! De local va a ganar. De local tiene uno más, que es con Liga. Sí, ahí gana. Ahí hace seis. Sí. Y si no me equivoco, juega afuera. Juega contra la U acá. Contra la U acá. Y contra Junior en Barranquilla. Claro, en Barranquilla. O sea, Botafogo contra... ganando un partido más de esos. Ya está. Ya está dentro. Sí, pues. Entonces, ¿qué pasa? Va a ir en busca de. Ajá. O sea. Que tú sabes. Estoy mal. Más o menos. Ya. Ya. Entonces, yo lo que creo es que. Sí, me parece que la U depende de ellos, que es lo importante. Más que Alianza. Depende. Para mí que me parece que es mucho bueno, más factible. Bueno, Alianza tiene que ganar estos dos que vienen. Sí, pero es más factible que la U, ¿no? Que la U. Los dos no tienen punch. Sí, los
dos. Los dos no tienen punch arriba. Es que arriba, pero se han equivocado. Se han equivocado en esas, puntualmente esas contrataciones. Junior, 5 puntos. Sí, bueno, las contrataciones arriba han estado fatales. No puede ser. Pero Olivares no entró mal hoy día. Entró bien. No, y yo creo que puede tener. Y tiene que empezar a tener más oportunidades. ¡Claro! Ya le mostró al entrenador que los otros dos son unos culos. Bueno, Valera no podía jugar, ¿no? Hoy día jugó. Ah, bueno. Sí. Hoy día jugó, no, Valera. Claro, ya había. Pero hoy día, ¿qué tal lo viste? Nada. Ya sabía que iba a ser. Yo pensé que estaba suspendido. No, pero ¿por qué eres así, hombre? Ya. A ver. Ese es. A ver. Ahí está. Dale. Buen pase ese, ¿ah? Mira. Buen pase. Ese es Jairo, ¿no? No. Gol de Olivares. Buen gol. Zapatazo arriba. Olivares puede ir a la selección. ¿Debería ir a la selección? No, ya tampoco. La gente lo está pidiendo en las redes. No sea malo. La gente. De verdad que ya somos populistas, pues, hermano. Qué buena jugada. Pero buena jugada. Mira, parecía el Barça de Messi y Iniesta. Este pase buenísimo. Y Xavi. Y qué fierro que le mete. No, pero le metí encima arriba, porque el otro pensó que abajo. ¿No? Sí, porque el otro pensó que iba abajo, no cubres abajo. ¿No puede hacer algo más el arquero? Fue un zapatazo. No, parece. Parece por las redes. Parece más grande. No son cuadradas, sino son largas, ¿entiendes? Esa es una sensación a la vista, nada más. Buen fierro. Valera no la metía porque es zurdo. Lo regaray. Menos. Ese nos da la tribuna. De Santi se tropezaba. Qué malo, si De Santi hasta para declarar es malo. ¿Ah? ¿Qué dijo? No lo escuché, perdón. Todo derrotado. No se quedó callado. ¿Viste las declaraciones de De Santi? No sé. No lo vi. Bueno, no pudo subir, no la puede entrar, no pudo. Y es colombiano, ¿no? Venezolano. Venezolano. Creo que es venezolano, peruano, y sus papás son franceses, creo. Ah. Pero así. Se le ve caído, ¿eh? Entró sin ganas. ¿Quién? Pero él juega así, a todos los partidos has jugado así, desganado, es apático. Escúchame, es como si fuera un... ¿Cómo te digo? Es frío, muy frío es. ¡Frío! Ya, ese tipo de jugadores a mí no me gustan particularmente. Porque, por ejemplo, yo puedo entender que pueda fallar y entiendo que hay veces que los jugadores de fútbol, porque son seres humanos, fallan. Pero yo... Me gusta la rebeldía, ¿no? O sea, que yo veo que se pica, que puta, y dices, oh, ya no sé, la perdí a la siguiente van y te meten plancha. ¿Quién era frío plancha? Y desesperado, porque tengo un nombre propio. Frío. Frío. Había uno que me tenía una bronca. ¿Quién? Que si me veía me pegaba. ¿Quién? Y una vez casi me pega. ¿Quién? Carlito Segarra. Ah, bueno, Carlos. Era pero frío, Carlos, escucha, pero no, pero era picón, escúchame. Te estás equivocando, era picón. ¿Era picón? Sí, era renegón. Claro, no, es que no, era totón. Más frío que él, seguía su hermano. Ah, yo sí considero que Carlos tenía más rebeldía que Pablo. Pablo. De todas maneras. Pablo ni sudaba. Pero lo que pasa con Pablo, que Pablo tiraba pelota. Pero Pablo era buena gente. Taquete. Pero Carlos también. No, al final me hizo... Claro, no, lo que pasa con Carlos que era más... ¿Cómo te digo? Era más lentón. Entonces parecía... Bueno, los dos eran parecidos en eso, pero Carlos sí era picón. Yo me acuerdo de un partido Cristal. No era Cipesa, como, no era como lo pintaban. Cristal era picón. Y el viejo Valerio tapando por Cipesa. Por Cipesa. Yo estaba atrás del arco. Estaba Pablo. Y en cambio, salió Pablo. Y Pablo se puso a ver el partido con su amigo. Ni sudado estaba. Ahí salió los 70 minutos. ¿Y tú? Ni sudado estaba. Y tú estabas regocijando. ¡No! Ahí le decías, Pablo, puta, qué bien jugaste. Qué bien jugaste. Y después lo mataste. Jamás le hablaba a los jugadores, me dice este señor. He venido por mi. Llegó por una mi crema volteada. Maracumango. Maracumango. Ese es el postre. No. Ese no. Famoso. No. No. Ese es el. Es una crema volteada porque hoy día le han volteado la U. Crema volteada. Exactamente. Escúchame. Pero no lo traigas acá que lo voy a escupir. No, tú tienes. No, déjalo. Con cucharita. Todavía no. Hablemos un rato del partido de la Uya. Para terminar. Porque es para todos. Qué buen invoking. No, le he metido elegancia. ¿Por qué? ¿Qué se debe? Para levantar un poco el. No, ya. A ver si le dices a la gente de tu vaina que cumpla conmigo, ¿ya? Que no se metió. Fui por las puras. La wea, wea. Sí, es verdad. Mejor que no fue. Me mintieron. A ti tú es una transformación. Te voy a hacer. No, pero ¿sabes qué? Sí. Me prometieron una cosa y me dieron a mitad, toda la mitad. Ah, sí. Tuviste que mojarte. No, ni hablar.
¿Por qué? Porque todavía fui, tuve toda la noche ahí. Toda la noche. ¿De verdad que sí? ¿De verdad que sí? ¿Te acuerdas? Hasta tarde. ¿Y no me dieron lo que me prometieron. No, madre, ¿qué pasó? Ahí el hombre... ¿Qué pasó? ¿Le dieron otra calidad? No, y el hombre... ¿Quién se lleva todos los... el bono? El rédito. Eso para que te vea que es un mercenario. El de Don Geek. Exactamente. Sí. Gonzalo. ¿Qué hubo? Estamos llorando la derrota de la U. Oye, el otro día, bueno, me quedé sorprendido, la verdad, porque... con la noticia que has dado ya de tus decisiones. Mis decisiones. O sea, ¿qué te comes? Cebolla. Ya. Ok. Que, o sea, finalmente llegó a muy buen puerto lo de Exitosa. Sí. ¿Te han mejorado? ¿Para qué? Me han mejorado. O sea, ¿te han mejorado? Me han mejorado. O sea, económicamente hay una mejora. Hay una mejora. Y, y la decisión... ¿Es porque te...? No, porque ya, la exclusividad cuesta también. No, le han subido el sueldo en Exitosa. Pero con exclusividad. Pero claro, le han subido el sueldo para que se vaya del otro lado. Ya no puedo trabajar en ningún lado. Solo acá. Exclusividad cuesta. ¿Qué? ¿No puedes trabajar en ningún lado? Solo acá. Y en Exitosa. ¿En serio? ¿Eh? Ah, no, no sea. La exclusividad cuesta. Claro. Entonces no puedes decir que no te han dado más, pero... No, sí, claro, dado más. Sí, claro. No, tú no estás diciendo que menos de... Que, no, sí, he dicho que... Que a la combinación con las dos. Sí, sí, sí. Sí, hay mejora, hay mejoría. Entonces ahora vas a estar de vago. No. Vas a estar de vago, hermano, un montón de rato. 30 pues. Años que no estoy de vago. La gente cree que soy vago, pero... ¡No! De 4 a hasta el día siguiente. De 2 a 4. Primero salí de Chorrillos, una vaina, una jalada. Sí, es una jalada. Pero bueno. Ya. Pero tú en bicimoto no, pues. No tienes que devolverla, la bicimoto. No, está loco, no. No, y si te la pidiera, no la devuelves. Justo hace un rato le pregunté. No, no, ¿qué vas a hacer de las 4 para adelante? Yuliño es un tipazo, no le voy a ni a quitármela. No, después no. Que se le ha pasado 20 días armándola él. ¿Él armado? Él armado. El armado. Qué mecánico. Brenda le decía, ven, hijito, ven, cumple. Ya te... ¡Ay, no! Él me da el cambio, ¿ya? Cadena. Estaba... Ya que... Y nada, y un niño nada, seguía. Y un niño estaba ahí, agarrando la visión. No, es con Castor, es Castor. Oh, Castor. Tú estás temprano, Castor, le dio. Castor, sí. Pero, no, bien, y un niño ahí. ¿Ah? Ya, y entonces no la vas a devolver. No, no, tampoco. No, no, pero lo que le estoy diciendo es qué va a hacer en sus tiempos libres, ¿sí? Ahora. Sí, la escúchame, ¿qué va a hacer en sus tiempos libres ahora? Eso es lo que ya, yo me pregunto. De 4. ¿A qué chucha le importa a ustedes? ¿Ves? De 4 a 5. Qué malcriado. De 4. No. ¿Te das cuenta o este huevón? Así como dice. De 4 a 5 va a estar por la Avenida Perú. No. La vez pasada lo han visto por la Avenida Perú, la cuadra 35. No. ¿Quién ha sido el soplón ese que te ha lanzado? No, acá, la gente de acá. Y aquí que le han dateado también, que lo han visto comiendo por allá también. La gente del chat. Y entrando un telo. Mentira. No creo. No creo que te vayas. Porque tú te vas con una casaca de colores encima, no creo. No, pero sí puedes haber ido. ¿Ah? Has ido por ahí. He ido por ahí, pero... Una época tenías ahí un... Más la época que no iba. Tenías un fulito. Más son las veces que no iba que iba. Tenías una... ¿Ah? Una situación por ahí. No, sí. Dice que no ha caído ese pescadito. Todavía no cayó. No ha caído. No, ya cayó. Contra cayó. ¡Ay, Dios mío! ¿Ah, sí? Ya, para eso esos pecados estaban en los chifas. Así. Joder, dime si no, la huevada. Así. No. Te mirabas. Ahorita, mira, no, que ahora, no, hables, amiga, pero no hables de ella. Es porque mi amiga tú y me cae después terminan. Otra vez. Te vayan a meter un. Terminamos. Un tanganazo. No, ¿okay? Es una chica linda. Yo, de verdad que. Yo la quiero. Pero toda miente. ¡Toda miente! Yo creo que el video es de ella. Ella dice que no. Entonces ella. ¿Qué video? Ese que dice, ¡toda miente! No, oye, pues sí, es un video, no, es internacional, es un video, está, escucha bien. En todo lado. De Texas. La voz exactamente. Es de ella, la voz es de ella. No. Sí, sí, sí. No. Un día con trauma me da, ¿tú crees? Yo que te va a decir la verdad. Me va a decir la verdad. Ese video sí. Es un video que se ha grabado en North Carolina. Allá, no, en Estados Unidos. No. Sí. ¿Es en castellano? No. Míralo. Si no, cuadra ahí dice, cuadra 38 de la Avenida Perú, en telo con TV y agua caliente. No, ¿cómo sabe TV? Con jacuzzi, con jacuzzi. Cuadra 38 de la Avenida Perú. Esos jacuzzi son... No te metes. Tiene sarro ahí. Sí, son jacuzzi, sí, no. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de ir? No me digas que no. ¿Alguna vez debes haber caído cuando estaba joven? Bueno, sobre alguna todo. Vez hemos ido todos a un telo con jacuzzi, pero no se usa. ¿De qué hablamos? ¿Del equipo? Un hotel, pues es hotel. No, pero tú con una chica. No voy a decirte,
no me gusta hablar de eso porque yo tengo, escucha, quiero que entiendas una cosa. Ahora, yo me casé. Pero tú cuando estabas chivolo. Pero no, ¿sabes por qué? Yo me casé a los 23 años. Está bien, y, y 19 años de casado. Ya está bien. Entonces, cuando usted formula esas cosas. De 18 a los 23 no hiciste nada nunca. No. O sea, eres un huevonazo. Un huevonazo. Puta. Sí, a la vela. Que no te metías en el jacuzzi rico. Metías no, yo me tiré hasta cabecita. ¿Sí? Sí. Así, mortal. No son higiénicos. Sí, son higiénicos. No, ¿cuánta gente se mete ahí? Pero pelo. Ay, claro. Potito blanco. Como pero ahí, escúchame. Pelo, pelo. En pelo. Eso. Vámonos, después le vamos a preguntar a Su si ella está de acuerdo conmigo o no. Está agarrando. Escucha, ¿qué lo deja así? Se va a acabar todos los dulces. Ya entendí, hay que quererlo como es. Está en su mejor momento y hay que darle su libertad. Él necesita huir. Se suena los mocos y luego vuelve y ya está. Con wifi y con... Mano, escúchame, esos jacuzzi son sucios. No, yo no creo... ¿Cuánta gente se mete ahí antes que tú te metas ahí? No, pero lo desaguas. Si son telos al paso. Lo desaguas. De 3-4 horas. ¿No lo desaguas? Sí, lo limpian, pero y queda circulando ahí. No sé. Los pelayos dan vuelta ahí. No digas eso. Sí, la gente se va a desmotivar. Hay fungus. No tiene nada que ver. Sí, Castor. ¿Usted le gusta nadar este? Allá por no me cabe duda que sí le gusta nadar. En agua con cemental. Allá por Puente Nuevo hay unos hoteles, hermano, que parecen Las Vegas. Te lo juro. Escúchame. Yo sí me imagino. No, ido con, hoy, déjame hablar. Yo, sí yo me imagino. Camino a Gonzalo, al sur, por Alipio. Hoy. No. Puente Nuevo. Escucha, Alipio son caídos. Pero cállate la boca. Yo me imagino a Gonzalo tirado en un telo ahí en Santanita. ¿Santanita, no? Santa Clara. Puente Nuevo. Tirado así, con las huevas al aire así. ¿Te imaginas edificio esta espejos. Como ¿Ese si fuera un, como si fuera un gángster. Edificio de espejos, ¿ah? Tony Montana. Un jacuzzi espectacular. Ah, todo espejo. Sí. Como para verte. De primera. No, los edificios son de espejo. Magníficos. O sea, ¿arriba también el techo? No, el edificio todo es de espejo. El edificio. Ahí has entrado. Parece Las Vegas, ¿no? Claro. Ah, tú entras. Los mejores hoteles del Perú están ahí. Ahí en Puente Nuevo. Ha sido a varios. ¿Ah? He ido a 3 o 4, son de chinos, todos son de chinos. ¿Y por qué vas hasta ahí, güey? Ah, porque lo descubrí. Miraflores. Yo lo descubrí. ¿Ah, sí? Gonzalo, sí. ¿Pero por qué no me visitas? Yo estoy cerquita. Ah, sí, cerquita. Claro, visítame, pues. Porque tú no vas a querer ir, pues, hija. Claro. No, yo no digo vas. Que vayas a mi casa. Yo me quedo aquí en la puerta. No, yo digo que vayas a mi casa. Oye, de verdad, Puente Nuevo. Ahí está dice la gente que ahí está el letrero de Yuri Gargarín. Ahí está, ¿ves? Es fabuloso. De verdad, es lindo. El Yuri Gargarín. En Puente Nuevo. Sí, porque ahí también entra... Yo he visto en TikTok, he visto que ahora tienen rooftop y tienen ahí las saunas, esa vaina. En la marina hay... Creo he visto en TikTok, y en moda esa vaina. ¿Dónde más he visto? Por allá por Surcoviejo, la bolichera, por allá. También hay otro por allá por San Juan, Puente Atocongo. Hay un montón ahora que hace esa vaina, ¿no? O sea, ayer había un meme que salía yo calato de espaldas. ¿Tú? Sí. ¿Calato? Calato. No era yo, peor. No era yo. Pero la ONU me dijo, ese eres tú. ¿Y? Yo conozco tu culo. No, eso sí, así me dijo. No era, pero ¿y tú? Pero sí me parecía. ¿Y tú cuando vas a esos hoteles así que tienen me reconoce, espejos en el techo? Me gusta. ¿Te gusta verte? Pero rosado, con caídas, así de tools. Ah, ¿te gusta eso? Sí, me gusta. Te con sientes luz. Como un emperador. Exactamente. Y pones ahí tu nopo. Con luz rosada. Y pones. ¿No? Y sí, pones pero el nopo te baja la moral, pues sale una huevaza. Y encima afeitaditos. A Troya. Afeitaditos. En cambio, yo todos los pelambres. Ahí. No ya. Creo que vaya. No este macho eso. Que se respeta que es afeitar. No, no creo. Se afeita. No, como lomo. Oh. Lomo ¿cómo es? Ahí está. Hotel Yuri Gargarín, mira eso. Pero eso es como si fuera Rusia. Hay varios. Si fuera Moscú. Oye, tiene razón. Parece Las Vegas, con luces de neón. Está inspirado. ¿Cómo se llama la plaza? ¿La plaza de Moscú? ¿Cómo se llama? La Plaza Roja. La Plaza Roja. Ahí está inspirado Rusia. Claro, de lógico. Moscú. Ahí se hospeda ¿cómo se llama? Putin. Claro. Ahí hay otro Putin ahí también. Putin y putería. Vaya, bravo, muy bueno. Iba a decir vaya. Mejor no dije nada. No, mejor no. No van a funar. Eso viene a ser Zárate, ¿no? No. ¿No? Este acá te pone Zárate. Eso, pues eso es Agustino. El Agustino. Cerca de la casa está ahí. Ahí, desde arriba le dice, ¡Taís! ¡Se infidente! ¡Apura!
Nunca has entrado si estás cerquita. Taís, apura, apura, hijita. Y si te quería meter un viaje a las estrellas. Sí le va. Ya no me va a responder nada. No, hoy día no, hoy día no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? Ya no, dice, sí le va. Ya. ¿Quién, quién? No. ¿Gonzalo? No. ¿Qué? Gonzalo la ve como si fuera un, escúchame, como si fuera un dulcecito. Como si fuera los postres. Como si fuera un dulce de su delicia. De su delicia. ¿Sí? Después te vamos a preguntar, escúchame, si conoces Puerto Nuevo, esa vaina. Para él es como azuquita para el café. Está ahí en Maracumango. Escúchame. Es Maracumango. La gente quería un versus entre Maracumango y la empanadita de la pecosita. Escúchame, como una pera caramelada la ve. Así te lo digo. Sí, claro. No me da un pinche bola, ¿no? Como azuquita para café. Nada. Bueno. Ya, menos bola que Dorregaray. Ya, bueno. Qué desastre Dorregaray. Desastre. Y encima se molesta en el gol del Sancudito Olivares porque no se la pasa. ¿Han visto eso? No. Ah, no, no, sí, no, 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 no me digo eso. Se molesta. ¿Cómo se créeme. A ver, bola de nuevo. Acá la pusimos. Un golazo. Un golazo. Y encima aparte, se molesta. Buena combinación. No miren el gol. El gol empieza con la descarga de espaldas de Sancudito, el buen giro y la diagonal al área. No, pero muy bien, combinaron, parecía Xavi, Iniesta y Messi. Bien, muy bien. Por mi madre, si se quita la camiseta, sí, sí, era sí. El Barcelona. Y Dorregaray, miren a Dorregaray, a quédense con Dorregaray, okay. Que es el tronco ese que corre hacia el Puma. Paralelo, ya, ok. Ahí está. Mira, mira, mira. Pero estaba solo. ¿Ah? La pide. Ya la pide, ya, listo. Y ¡pásamela, pásamela! Miren, miren, ¿ah? Miren con Dorregaray. Ahí no se ve. En esa toma no se ve. Después aplaude. Pero hay una. No sé si la encontramos. Ojalá. En otra repetición. No, no se queja. Ese es invento sí, tuyo. Te prometo, Gonzalo, que yo lo invento. Invente, Gonzalo, invente. Invente. Yo lo invento. Miren. A ver si encontramos una repetición. Pero buena la evolución y buena la pique de Olivares. Eso no lo han hecho en 3 años. Ni Valera ni Dorregaray. Mira, mira, mira. Ahí Quique no. ¿Te aplaudió? No, no. Yo lo he pasado ahora en la noche. Pero está aplaudiendo. Pero hay un antes que se molesta. Tiene que verlo que bien. Que la está pidiendo, pues, antes que entre. Pudo haber hecho algo más el arquero ahora viéndolo bien. Sí, sí, sí. Pudo haber hecho algo más. Sí. Se ha tirado al piso, o sea, ni se ha desparramado. No, no es que se lanzó hacia la pelota. Y ahora, y tiene que jugar más Olivares. Sí, ya. Y no otra velocidad. No se ha dado la discusión. Porque tú de la vez pasada dijiste que no estaba. Esa vez pasada no. Dijiste que Olivares no estaba. No es verdad. No es verdad. Yo lo he apoyado. Yo he dicho tiene otra velocidad. Otra velocidad. Yo contra LDU me la he jugado por no, Olivares. No, dijiste que entró la vez pasada y que no dio talla. No es verdad. Yo no he hecho eso. Anda al archivo. Te lo prometo. ¿Cómo? Yo soy esclavo de mis palabras. Yo estoy con Olivares. Pero si tú eres esclavo de tu palabra, pero por si eso tú mismo. No hay otro. No hay otro. Ahora no hay otro. Por dejarte. Olivares. Tiene otro todo, tiene otra velocidad, tiene otra fuerza. No, aparte va bien arriba. O sea, va bien. No, contra, aparte de referencias a un 9. Contra LDU entró muy potencia. Bien. Mira qué buena esa tag y pico. Te la no, doy, voy. Yo no puedo ir en contra de Olivares porque yo sigo creyendo que estoy ofendidísimo con Dorregaray, el 9 extranjero del centenario. Para mí es una malcriadez con los 100 años de la U. Es una burla en los 100 años de la U. Nada más. Entonces, yo no puedo haber ido en contra de Olivares porque pero estoy ya, convencido pero que. Es Ferrari, ese estoy convencido que Olivares. ¿Quién es? Olivares. De Ferrari. De Ferrari. Sí, claro, sí, sí, de Ferrari. El 9 no se te puede escapar, hermano. Bueno, se han equivocado. En uno tenían que equivocarse. No sea pendejo. Escúchame, ahí sí no te voy a apañar esa guá. En uno no puede ser. No, hoy. Ven acá, no te rías, no te rías. No sea fariseo. Estoy tomando agua. No seas doble cara. Déjame tomar agua. Voy a decir algo. No te puedes equivocar. No te puedes equivocar en el 9. No en el centenario. No te puedes. No puedes. No puedes. No puedes. Entonces no hay cómo apañarlo. Y no te puedes equivocar en el 9. En uno dices tú. El 9. No, el 9. Equivócate en el back central. Ya, pero no te puedes equivocar en el 9. Además, estoy de acuerdo con ustedes. Después de haber contratado a Herrera. Claro. Porque ya también se habían semi-equivocado el año pasado. No, sí, se equivocaron. Claro, se equivocaron porque ya estaba confiaron en un buen delantero. Sí, pero que estaba ya estaba de salida. Estaba roto, no, estaba roto. Estaba, la verdad, perdón, lesionado. Roto. Perdón. Ya, y eso te da que no estaba al 100%. Estaba roto. Estaba roto. Estaba roto. Es verdad. Así de simple. Pero, o sea, tenías que tener a alguien que sea mejor que Valera. De acuerdo. Y la vara no la tenías acá. Perdóname. La vara la tenías acá. Era fácil. No, la gente de acá del chat del pueblo es malintencionada, ya, pero... ¿Qué dice, malintencionada? Dice la verdad. Pero escucha, pues, dice la verdad. Yo también soy malintencionado. Lo sabemos, pero cállate, pues, déjame así hablar. Así es, tú eres mala leche. Eres mala leche, como me dijiste a mí. Yo soy chat del pueblo. ¿Sabes qué es? Este es mala leche hasta que se pare el huevo enfrente.
Y después dice, no, mi hermano, discúlpame, tú sabes que estamos en el... Escúchame, tú sabes cómo lo vemos. Sandro Centurión. De todas maneras. Sandro Centurión te aprecia, habló muy bien de ti, ¿ah? ¿Así? Sí, la verdad que sí. Claro, muy bien de ti. Viene a hablar de Chuño y hueva. No, a él lo molestan con el Chuño. A él lo molestan. ¿Ah? Hoy día lo han molestado con el Chuño. Ve, ahora le rebota, es el karma. Pero no, 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 pero escúchame, es parte de su personaje. Así te tenías que haber puesto representante bravo. De él, así te tenías que haber puesto bravo. Como invitado. Escúchame, así te tenías que haber puesto bravo con yo... Chevaristo. No con, no, no con la gente, así. No, no, pero ya no está ahí ya. No, ya. Ya no, ya no, pero ahí se tenía que haber puesto bravo. No, si se paró, bravo. Se puso de pie. Sí, pero aquí, se puso de pie, pero que se ponga alguien de medio. No, ¡ah, agarra, se agarra! Puso de pie, pero... ¿Se esperó que estaba? Espera, espera. Chevaristo pesa 40 kilos. Se puso de pie y lo besó. Otro le mete un cachetadón de una, compadre. Sí, que quiere resolver, resuelve. No, no, hay que... Ojo, no te vuelven a contar. No, pero no era forma vida, tampoco, ¿ah? No era, no era forma. No, te estoy fastidiando, no, sí, yo sé. No fumón de mierda, huevón, dije. No te dijo fumón de mierda. No, no, no. ¿Qué te ha fumado, mío? ¿Qué fumaste esta vez, te digo? Este ¡ay! ¿Qué fumaste qué esta, muchacho, esta vez? Que ¿qué fumaste? Muchacho se ha fumado? ¿Qué, este muchacho que se ha fumado? Dios? Pero no te dijo fumón de mierda. No, no. Eso no te no, dijo. No, no me dijo eso. Por eso no lo tuve tampoco. Pero pues se amistaron. Sí, al toque. Le di la mano. Él también es un personaje. Es también hace de... su, él también hace su negocio. No, pero ¿tú crees que es bueno para el para... de Santis? No. De Santis. De Santis peor. No es un desastre de Santis. Téngale un poquito de paciencia. No, es un desastre. Quiero darle... lo mismo decía Valera. Dos soles. Este me da risa. Le quiero dar dos soles a... ¿Quién está con fiebre? Ponte lo que... No, ponte... Oye, Thais, póntelo como los bebés. Los bebés, sí. En el potito. Mira, te juro que ha dicho eso. Ahí, ahí es donde marca la verdadera. Sí. En el potito. Para que entienda necesita la gente. Ayuda. Para que entienda la gente. Thais está poniéndose vaya. El termómetro en la boca. Y Gonzalo le va a ayudar para que ponerle se lo ponga. El termómetro cuando es el más seguro es ahí. Ahí sí, da, ¿no? Ahí, ahí sí da bien, ¿no? Esa es la temperatura real del cuerpo. La temperatura real del cuerpo es por cuando te la inyectas, pues. Te la pones ahí. Rectal, no tiene pierde. No pierde. No tienes pierde. Por eso que los bebés... ¿Cuánto tienes? 37, pero hace unas horas tenía 38. Ay, carajo. De repente ha traído el virus ahí con un brasilero por ahí. No, no, no. Se ha traído la fiebre... Fiebre amarilla. La fiebre amarilla. No, 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 no. ¿No? No, porque la fiebre amarilla no baja tan rápido. No, está resfriada porque yo he estado mal, pero yo vine el lunes mal. Tú nos has contagiado. Y felizmente que no me has cagado a mí. Porque yo hago deporte, trato de ir a... Tú tienes buenas oxigenar, defensas. Oxigenar. Tú tienes buenas defensas. Oxigenar. Así mañana es. Salgo a oxigenar. Está bien. Bueno, porque escúchame. Yo le quisiera dar dos soles de crédito a De Santis. No sé por qué lo matan. O sea, como que no hay delanteros que fallan. No, todos, pero ya varios partidos. Ya, pero... Pero ya, yo te digo... Y Cavani también tuvo... Lo trajeron de solución. No lo trajeron de solución. No, no me moleste, se te rompe fue una. No lo trajeron de solución, lo trajeron como una apuesta a futuro. Primero, porque tiene... Se están comiendo todo, Gonzalo. ¡Oye, Gonzalo! Ya se comió, ya. ¿Ya ves? Escúchame. Miren cómo le tose a todos. Todos los postres. Gonzalo. Gonzalo. ¿La culpa de quién es? ¿Para qué lo dejan ir? Pero yo, o sea, ¿qué quiere que haga? Se está comiendo. Hay que amarrarlo ahí. Esos tres de ahí. Está que se come la cosa. Oye, Gonzalo, deja algo para la gente, pues. Y encima... Qué vergüenza, mira. Dije, a la señorita Susa le dije, hoy son tres en la mesa, exactito, tres me ha traído. Oye. ¿Quién cree que la produjo? También estás economizando también, ¿ah? ¿Eh? Te traigo un montón de cosas. Me dijeron que ibas a traer un montón de cosas, pero traigo... Oye, deja de sonarte enfrente de la comida la nariz, pues, hermano. Ya. Pero métete acá y ya cuando venga Gonzalo que se sume a la polémica. Ok, prosigue. Yo no creo que De Santis sea peor que de Rogaray. Primero porque tiene 21 años. Tiene 21 años. ¿Aparte de esos tres? Este se pasa. Todo. Pero acá tienes el papel. No, tiene los dulces acá. El papel. O sea, encima te delata todo lo que te has manchado. No, iba a decir una pachotada, casi la frío. Escúchame, iba a decir una pachotada. ¿Ha tragado? No. En el coche iba a decir yo. Ha tragado. Ha tragado. Encima se han sonado los mocos encima de todos los postres. No, en serio. Así que ya fueron. Ya. Enfoquen, dice la gente. Vamos a ponchar, vamos a ponchar. Vamos con Olimpo y ponchamos. A ver, dale, dale. Vamos con Olimpo, Thais. Ahí está mi fiscal. ¡Atención! Está de vuelta. Está de vuelta el fiscal. Excelente. Ya te esperamos acá, tocayo. Atención, porque volvieron los bonos al Olimpo. Así es. Solo debes registrarte y recibirás 20 soles sin rollover totalmente gratis para que disfrutes al máximo de tus ligas favoritas. ¿Qué esperas? Juega y gana como los dioses en Olimpo.bet. Muy bien. ¿Vamos? Ya está. Excelente. Ahí está. Excelente. Como dice, regístrate y recibe. Ahí está tu 20 mangos
y juega sin gracias Rollover. Olimpo por seguir como con nosotros. Data. Gracias Legante. Olimpo por seguir Legante. Con nosotros. Y acá hay un comentario. Siga avanzando, porque la verdad si no estaríamos en la casa. No. Ya, tranquilo. Ya está, el fiscal ya viene y hay que conversar con el Castor, porque a lo mejor cuando ya el fiscal ya está pronto, este horario va a ser tarde para el fiscal y ahora podríamos ir un poco más temprano. Quizás, ¿Es verdad? Quizás, quién sabe. Pero, a ver, aquí hay un comentario del chat del pueblo. La gente. Que dice, ¿cómo es posible que Julio César Uribe ha dicho que Paco era un buen arquero? Eso fue en la tarde. Y acá también lo repiten. No, pero fue en la tarde. Entonces yo... malintencionado. No, sí, me igual. Es malintencionado ya. Pero me voy a quedar con la palabra certificada de un ganador y de un exitoso. Yo digo nada más de que de un veces... documentado del fútbol como es Julio César. Yo en la tarde ya dije mi apreciación. ¿Me entiendes? No voy a repetirle esta vez. Yo sé perfectamente quién fui, sé lo que tapé. Y me importa tres pepinos lo que otra gente, incluso ex compañeros de la producción. Se va a comer de verdad. Oye, no, pues. Oye, mira cómo está comiéndose todo. ¿Ya se comió? No, está mal eso. Eso no está bien. Se ha comido el de ahí de, y trajo tres. Se ha comido uno. Y ahora vas a comer los sándwiches que quedan tres también. Ya, ahí hay tres y medio. Falta uno y medio. ¿Dónde está el otro? Yo conté cinco. Ya, uno se lo comió los que están allá. Ellos. Ya. Y la otra mitad. ¡Mira! Pan con merengue, come. Increíble, ¿ah? ¿Qué pasó? Qué rico. La butifarra con un poquito de dulce. Antes son conchas. Un poquito de espuma. ¿Pero tú siempre has sido así? Sí. ¿Toda tu vida? Toda mi vida. Yo preparaba los postres en mi casa. Preparaba los queques. con mi hermana. Puta, nos tragábamos toda, ay, concha. Toda la salsa. ¿Tú has probado la salsa de queque antes de que entre al horno? No. Es riquísima. Pero... la cruda. Yo metía la mano así. Al final tenía unos quequitos chiquititos. Así. Sí, sí. ¿Qué pasamos? ¿Qué? No, levadura le faltaba. Nos comíamos toda la masa. Con mi hermana. Nos comíamos toda la masa. Era dulcerazo. Mi viejo se iba y yo agarraba mi martillo con mi salvador. La gente mala. Y sacaba la. ¿Qué hice? Sacaba la cerradura. Sé que... para sacar la leche condensada. All Sport dice. De ahí mi vieja escondía todo. Al final tuvo que poner cadenas en el refrigerador. ¿De verdad? Sí. ¿Pero por qué? Porque no quería que coman. No, pues me tragaba todo. Era un tragón. Leche condensada. Pero no comía nada hasta los 18 años. Nada. ¿Cómo es eso? No comía nada. No comía. O sea, ¿no te gustaba la comida? No me gustaba la comida. Y me quedaba sentado. ¿Eras difícil para comer? Muy difícil para comer. Muy difícil. ¿Qué te gustaba, por ejemplo? No sé, me gustaba milanesa con papa frita de arroz. ¿Y eso comías? Nunca me daban. No. Eso era casi lo barco. Por eso me iba siempre a la casa de Álvaro. Y ahí sí comías milanesa, en la casa de Álvaro Barco, y comías milanesa con papa y arroz. En mi casa era pepián, era Eso es de choclo, eso es rico. No, qué rico. El pepián es buenazo, es rico. ¿Pepián? Con arroz a la jardinera, es buenazo, pepián de choclo, rico. Yo sí he comido eso. Ahora te gusta, seguramente ya de viejo, ¿no? Este huevo también era de cuna de oro. Es especial, claro, difícil para comer. No, pero... señorito, yo no. Yo he comido todo. Pero se comía todo lo que se comía. Mira, no me gusta, pero lo como. Pero no es, que me, también, no es que me guste el mondongo. No, a mí me gusta el caucao. El mondongo al italiano no me gusta porque es muy largo. El caucao es rico. No, la carne es una carne. Tiene palillo, rico, sabe bien. El llanta. No, el mondongo va para echar la llanta. O es elástico, es eso. O sea, tú no comes hígado. O sea, que no, no es muy agradable en el paladar, pero bueno, lo como. Y una vez fui al hígado. Sí. Una vez fui al mercado y hígado y cebollado, rico, a la parrilla. O de la vaca, weón. De ahí sacan el mondongo. Claro, pues. De acá sacan el mondongo. Nunca más uno come esa huevada, le dije a mi hija. ¡Carajo, se come todo! Se come todo, pues. Así me decía. Pero dime tú, mira, comes y ya no sabes si. Ya no puedes ni respirar, weón, de tanto que comió. ¿Cuándo? Sí, ahorita, pe huevón. No. Puta, que disculpa, pero ya no voy a... Estoy... No, tranquilo. Penita, sen. Cansado, me han comido todos los dulces. Lo que pasa es que como eres CEO, eres el CEO número 2, sí. Entonces ya no estás agrandado. Ya no somos invitados. Yo sigo siendo invitado porque a mí todavía no me ha dado esa categoría No te ha dado esa venia. No te ha bautizado. Todavía no... CEO 3.
De Theo Free. Claro. Theo Free. Todavía estoy en proceso. No, ya eres Theo Free. Ya. En este momento. Theo Free. Yeah. Theo Free. Ok. Ya está. Ya estamos aportando al proyecto. Vamos. ¿No? Cara, jodida. Te ofendes cuando yo digo, pero otro día tú también ya entendiste y dijiste comunidad. Ya entendí. Escúchame, la comunidad de IG. Pero la comunidad me suena a religión. ¡No! Ir a desfilar y a rezar. No, 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 la comunidad. Son tus complejos y tus temas de niños. ¿Cómo se dice Kike? ¿Tú qué sabes? Los suscriptores. No, los suscriptores son los que te dan like nada más. La comunidad. Quiere decirle la membresía. Claro, Gonzalo. Escúchame. Pero la comunidad. Ya, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No, esa es una comunidad religiosa. La comunidad de EIG. Primero, no, seguidores. No. Los seguidores. ¿Ah? Hablando de seguidores, ¿qué va a haber? ¿Va a haber algo o no? Suena o no suena comunidad, algo religioso. No, sí, ya está, ya. No, escúchate la nota. Ahí está. Ese par de malandrines están diciendo lo de eso. Entonces están apoyando ahí. ¿Ah? Oye, están dando, están dando amor ahí con los chicos. Para ir a comer con la gente. Con los suscriptores. Escúchame. Con la comunidad. Con la comunidad. No sé. ¿Pero cuánto se supone tú vas a comprar? 30 más o menos. Tickets, sí, 30 más o menos. Mira, Gonzalo, te voy a decir algo de la comunidad. La comunidad me tiene cojudo ya. Escucha, huevón. No digas tantas eso. Tantas puteadas me han metido por la comunidad que ya les agarré hambre. Ya, pero escucha. Para mí no solo la comunidad, para mí solo los, es el pueblo, ya, el pueblo. Ya, pero ese pueblo que ustedes han construido con el fiscal. Y tú has venido a decirle a la comunidad porque tú eres religioso. ¡Escucha, pues! Ya, arrodíllate para hablarle a la comunidad. Yo soy religioso. Y se confiesa ante la comunidad. Escúchame. Disculpen, pero Gonzalo es un desastre. Ya no va más. Ya no se puede más con este chico. No se puede. Es increíble. Increíble. Ya el proyecto ya no tiene sentido. Pero ya. Yo creo que lo mejor es disolverlo. ¿Cuándo he dicho eso yo? ¡Mil veces! ¡No le huevadas, hombre! ¡No he dicho eso jamás! ¡Mil veces! Nunca, no, jamás. Eso es peor. Tumbapet se cuentan mal. Eso y peor cosas. Te han contado mal. Yo te veo. No, te han contado mal. ¿Por qué lo metes a él? Porque lo han contado mal. No, o quien le cuente. Él está dando su criterio. ¿Quién te ha contado mal? Te ha contado mal. Su criterio particular. Yo me imagino lo que hago. Tú excedes, exageras. O sea, también que él sea un falso profeta, fariseo, todo. No lo he escuchado decir con las palabras que tú lo has dicho. Pero yo tampoco. Pero sí, más o menos. Pero dame un segundo. Es sacarme la mierda con la gente. Eso, así de simple. Lo resumimos así, ¿no? Te lo merecías, pues una vez te lo merecías. Pero no cinco. Ya, la gente una puede, vez, no más y 20 minutos. Una vez. 20 minutos. Una vez y te lo merecías. Y 20 minutos. Y merecías. El otro hombre le hace el joven pared contigo. Porque las portadas son. Pero estamos. Paco, a punto de irse, ponía el chino este. Pero escúchame, ya pasó. Chino vendedor. Pero estábamos molestos contigo. Vendedor de humo. Pero ya las cosas cambió. ¿Sabes por qué ya cambió? Escúchame. Se rompió el grupo, ponía. Pero ¡huevada y media! Pero escúchame. Con fueguito atrás puse. Ya cállate un rato y deja escuchar. Ya. Mira. Pues, pero ¿sabes qué? Párense. Los dos cállense un rato. ¡No! Dejen hablar a mí porque no me dejan hablar, entonces, compadre. Ya, ¡o no puede ser! Tanto, ¡ya estamos en buenos términos! Tanto lloraba, vos, que no venía, ahora habla, carajo, ya. ¿Yo? Sí. Yo todavía te he defendido, a mí no me saques el clavo porque yo te he defendido acá. No. Yo me he parado acá así como Gil, solo como un huevón, tratando de leer a la gente, tratando de ver qué pasa. Ni siquiera hablé de fútbol. Yo y estoy comprometido. Y no dijo nada. Yo estoy comprometido con la causa, yo sí vengo. Y así otros es. No vienen. Y es verdad. O sea, me estás sacando la mierda. No, no dije nombres. ¿Tú te sentiste aludido? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estabas en la avenida Perú, en la cuadra 36-38, y la gente te tiraba dedo acá y le mandaba fotos al hombre. ¿Ves? Ahí está. Así estaba. Mira, mira, Paco, mira. Mira este ordinario. ¿Así estabas? ¿O sentándote encima? Pero sentándote encima. No me digas. O sea, ahí sí tiene que depilarse. No me digas. Tienes que depilarte. ¿Vos estás a Merlo? Como diríamos, estás no, a Merlo. No, creo. Oh, estaba viendo todo. No, ya, ya, bueno, ya. Somos. Ya. ¿Y ahora sí dejaron de pelear? Sí. Ya. Ya, bajo el superchat. Ya, ponga orden, CEO. Superchat, superchat. Ya, vamos, pero primero. Vamos a hablar de la U, ya no queda para hablar de la U. Sí, dale, dale. De también. La U ya hemos dado el panorama de lo okay. que viene. A ver, tiene una cosa. Y Alianza tiene que ganar ya. Todo de local. Yo no lo va a ganar. ¿No va a ganar Alianza? Los dos de local. Yo creo que sí gana Alianza. Los dos de local no. Yo creo que sí. Ojo, que hoy día. Y uno pincha. Hoy día fuiste mal a las apuestas. A Cerro Porteño. Yo sí le lié. No, yo soy hincha de la U, pero yo. A ver, no dije que iba a ganar la U. Dije que empataba. Ganaba. Empataba. Que ganaba fue este Dabura. También que eres. Oye, ¡no! La puerta lo son dicho. Son vende humo. Estos son vende no, humo. La puerta dije, ojalá que haga un partido tácticamente correcto. Tú dijiste otra cosa. Ahí está la historia. Vende humo. ¿Sabes? No, yo no vendo humo. Sigo creyendo era que era más probable empatarle a Colo-Colo, ¿o no? Sí. Pero.
Pero este equipo brasileño juega mal. Uno no pierde, Diego. Uno no pierde. Pero, ok, es un equipo de Brasil en una cancha sintética rara. ¿Por qué tan rara la cancha, no? Es sintética. Pero, ok. Más sintética que natural. Porque sí, es pero no híbrido. Es híbrida. Ya, como en Holanda. Idea, por favor, pero no dejan de ser... Gonzalo, déjalo hablar. No dejan de ser... Ya. No dejan de ser equipos brasileños, si no, ¿de acuerdo? Hasta mañana, ya, está bien, está bien. Prosigue, prosigue. Ya está bravo, bien. Bravo. No dejan de ser equipos brasileños. Entró un pura sangre que corría como loco, no paró de correr nunca. No, ese era un caballo loco, bueno. Y y los dos que entraron del banco, revolucionario, y a la U le costó. Mira, yo creo que la U había visto una situación como esta. El gol. El gol rápido entrando al segundo tiempo. Eso. Claro. Papu. Lo mató, estaba muy bien al minuto 48. Sí, sí. Y hoy la defensa de la U no estuvo bien. Hoy no estuvo articulada. No, y Rivero más expuesto. Estuvo muy expuesto Rivero porque la línea de tres quedó muy abierta, quedó larga. No estuvo expuesto, ya Rivero. Rivero estuvo. Ahora, y Britos... Cayó mal. Sí, mal, sí. Estuvo muy expuesto. Y Sarabia tampoco estuvo alineado con Riveros. El gol lo movió. Sí, lo movió. Lo movió. Ya tenía que salir a buscar. Exactamente. Claro, ya cambiaba el partido. Esa cancha está muerto, salía a buscar. Ya, de acuerdo. Ya no eran cinco atrás, sino eran tres. Porque ya los dos costados. Pero ese equipo, yo creo que en Lima se le puede ganar. No creo. Porque defiende muy mal. No defiende mal. Defiende muy mal. Pero sí. En otras condiciones la U podría jugarle mejor en Lima. Con esos delanteros no le ganas a nadie. Pero de mitad de cancha para adelante es bueno. Es bueno. Y rápido. Y rápido. Y te mata. Y por los lados va bien. Ahora, tiene una cosa. No sé si piensas lo mismo que yo. Botafogo, Ana, ya. Britos. No es por criticar a Britos. Tú como arquero. A ver. ¿Te parece que Britos tenga la tapada que te salve? Que a todos no se la vi. Sí, con Junior de Barranquilla tapó un tapadón. Que okay, no dije nada. Y el partido ahora es contra Comercio, tapó bien. Yo sí lo voy a defender. Ya está, defiende. Sí. Lo ha estado salvando, Perfecto. Escúchame, no todos los partidos se pueden salvar. Se sacó un... Porque hoy no estuvo muy fino. ¿Pero en qué? Tampoco le vas a echar la culpa. No le echo la culpa. No. Que te salve. Pero no. Sí, vamos con el superchat y cuadramos los goles de la U. Sí, vamos. Vamos con los superchats. Hijo de puta, Gonzalo. Bueno, ya vino. Se fue este. No, yo cuando hablaba de, escúchame. Vino tarde. Y te decía que la comunidad es poderosa ya, porque. Pasó la Pero deja parir la idea. Ya. Porque les estoy hablando bonito. Tranquilo. Para el bien de todos nosotros. Ya. Están en todos lados. A donde vamos nosotros, hay un miembro de IG que comenta que. ¿Me entiendes? Esa es tu comunidad fiel. Mi comunidad. Vamos a ir a comer con ellos. Ellos me van a llevar viernes. El ataúd. Ellos te van a llevar. Ellos te van a llevar, ¿eh? El ataúd. Sí, el viernes vamos. Seco ahí. Van a bailar con ellos. Deja estar burlándote de eso, hombre. No te burles de eso. ¿Me burlo qué? Me voy a morir. No te vas a morir nunca. ¿Pero qué? Deja de estar diciendo porque muérete ya de viejo, ¿no? ¿Y yo estoy viejo ya? Ya estás hecho bolsa. Ya estoy hecho bolsa. Mierda. Ah, falta ataúd ya. 47, no, 57, ¿no? 59, 8 ya. 8. Ahí está. Hasta que parece ese. Manuel. ¡Castó! ¿Qué? ¡Castó! Vengo del futuro. Vi que la U ganó la Libertadores y se va a enfrentar al PSG en el Mundial de Clubes. ¿A quién le vas? ¿Riveros puede frenar a Mbappé? Yo creo que sí. Yo creo que Riveros lo agarra a Mbappé y lo asusta. Pasa que, ¿sabes qué pasa? Que hay un tema que no ha visto bien en el futuro este amigo. No, este es Ferrari. Ya. Ferrari que nos escribe. Ya, Ferrari, bienvenido a la comunidad. Lo que no ha visto Manuel es que para cuando eso pase. ¿Quién puso eso? Perdón. Ferrari. Castor vengo en el futuro y dice que la U ganó la Libertadores y se enfrentará al PSG. ¿Y qué le vas? Riveros puede frenar en Mbappé. Ya, pero espérate, pues. Yo entiendo que pero espérate, que pues, está bien. Pero lo que no ha visto Manuel. Una comunidad tan hija de puta como el futuro lo ha visto a medias. Me has echado. Pero lo ha visto a medias el futuro. ¿Saben por qué? Porque Mbappé, para cuando eso ocurra, no va a estar en el PSG. Porque acaba la UEFA Champions League y va a estar en el Real Madrid. Está haciendo una broma, pues. Pero no ve bien el futuro. Sí que es una broma, pero no lo ve bien, pues. ¿Por qué? Porque Mbappé no va a estar en el PSG en el Mundial de Clubes. Y si gana el... ¿Pero por qué te molestas? La Champions, si jugaría el Mundial de Clubes. Ah, pero no sé con el PSG. Ah, no, pues. ¿Otro y otro? Ahí está cuadrando otro. ¿Quién va a ganar la Champions? ¿El Real Madrid cerrado o no? El PSG. El París la va a ganar. No, el París. Las últimas balas las tiene el Bayern. La va a ganar el París. El Bayern es el único que le puede ganar. El París con Luis Enrique. En una final de un solo partido, Madrid con PSG, no tiene chance el PSG. No. El París con Luis Enrique. La opción es esta. Ya le toca ya.
Yo creo que lo gana. Ya le toca. No, pero el Real es muy difícil. Ya le toca. Pero un solo partido Real te gana. Los Luis árabes están Luis, moviendo todo, ya le toca. Luis Enrique es un gran técnico. Es un buen entrenador. Un gran técnico. El periodista más futbolero del Perú es Erico Sores. Uno sin pelo va a hacer relaciones públicas uniformado al estadio. Uno sin pelo va a hacer relaciones públicas uniformado al estadio. Ah, no, no, no. Ah. Aquí te espera tu jefe fiscal. No, no, no hay que decir nombres. No, no hay que meternos con nadie. ¿Quién es? ¿Quién es? No sé, otro. Dime tú, yo digo. No, sé, no. Yo me atrevo no a todo. No te conviene. Por respeto, no. Que me saca la chucha después. Es tu amigo. No, es tu hermano, huevón. Es tu hermano. Así mi hermano no me mete. Sí, no. Te okay. quiere, cojo. Dale, Adeptus Calvus. Adeptus Calvus. Adeptus Calvus. Castor, un alianza de cumpleaños para mi amigo Daniel. Casasola. Y dile que no sea duro y se compre su Apple Watch. Saludos, Capi. Y al fogonero y Paco. Y al fogonero Paco, fogonerazo. Saludos, saludos. Peter Pilco dice, miembro por 5 meses, regálame un saludo por mi cumpleaños 25. ¡Arriba Alianza! ¡Arriba Alianza! Su cumpleaños número 25. ¿Ves? Este es el hincha Alianza. En el fondo es el hincha Alianza. No, hoy 25 es su cumpleaños, no cumple 25. ¿Pero qué dije? Si estoy leyendo... Porque tú Arriba Alianza, también tú nunca... Yo sí, yo lo digo. ¡Que diga, que diga! Pero tú nunca dices si dale U toda la vida. Sí, lo he dicho, no lees y dale U. He tenido que decir... A ver, vamos a ver si es verdad. Y dale U, carajo. O sea, que yo tengo que quedar bien contigo. ¿Ves? No, pero queda bien con los hinchas de la U. Pero estoy quedando bien. También. Y dale U, carajo. Sé de todos. Así yo es. He dicho hoy día que el día... Yo digo, que, mira, arriba, Ale. Ahora con tu saludo, por mi mes saludo, yo digo, arriba, Alianza. Y dale dicho, U, carajo. Se voltea. Se voltea, Gonzalo Alto. No, ya he tenido que ampliarla. ¿Cómo dices? ¿Cómo? Arriba, Alianza. Y dale U, carajo. Sí, él ha ampliado ya. Para que termine contento. Invocando a la... Seguro que es hincha de rivalidad o de la U, carajo. ¿Fuerza Cristal dices o no? Ah, falta esa. Ese tienes que te hacer. Falta. Es muy larga ya. Ah, una para Cristal, ¿no? A ver, ah, dale, Fuerza Cristal. Cristal. Tienes que inventar ahí. Y SC. Y la SC. Ahí está, ahí está. Y SC. Y la SC. Le sale. ¿Ves? Ay, para eso sí está gracioso. Claro, claro, buen claro. programa, ahí está. Ahí está. Jordín Pinedo Tapia. Paco, hablen del cambio de horario del programa. Muchas veces no puedo verlos en vivo porque tengo que levantarme. Míralos temprano. El día siguiente, hijito, no hay problema. Jordín Pinedo, pero puede ser, ¿ah? Podemos no, empezar. Pero ahora que ya tú has. Vamos a dejar un poquito las aguas se calmen. Ya, ya te entiendo. ¿Ah? ¿Ok? Ya. Y luego ya. ¡Y ahí vos! ¡No vamos a caer! Ahora son risas. ¿Cómo se ríe? Después se estaban matando y sacando los anticuchos. Así la vida, hermano. Ahora así la vida. Porque no vas a vivir peleado toda la vida. Nosotros nos queremos en el fondo. Oh, tú eres un coche su madre. Sí. Yo también soy un coche su madre. Lo siento, el cita, pero soy un coche su madre. De verdad es igualito al Congreso. Señoría, quiero retirar lo dicho, por favor. Ayer le había dicho que se iba a morir. Mamá, no mamá Elsa, dile, mamá Elsa, dame brillo. Mamá Elsa, lo siento. Dame brillo. Favor, un minuto. Dame quiero brillo. Pedirle disculpas, por favor. No, eso, güey. Es el pleno. Dorregaray es tan malo que Paco le tape le tapa los goles. ¿A quién? Allá. Yo me voy a quedar con la palabra allá. Calificada de Uribe, que dijo que era un buen arquero. Bueno, yo digo así, siempre. Todo lo demás, lo que digan el resto. Uribe lo que diga el resto de compañeros de profesión. No, pero yo envidia le pura. Yo le chorrea la envidia. No, mira, envidia. Uribe. En la tarde Uribe es el mejor. Me lo preguntaron y le dije: hay veces hasta los grandes se equivocan. Porque todos se pueden equivocar. Todos se equivocan. Paco, Gonza y Loco, me paré 3 veces abajo del balcón. Esa es su esencia. Una mesa a las 10, ustedes la rompen. Soy miembro hace meses, no comento mucho. Si me pueden saludar los 3, me daría mucha ilusión. Es mi cumple. Bruno Maravilla. ¡Feliz año, Bruno! ¡Feliz día, Bruno! ¡Bruno Maravilla! ¡Pásala bien! ¡Salud para ti! Eso, sobre todo. Si bendiciones. Está ahorita, está bien. Estar metiéndose más. Está bien. Roncito con Coca-Cola. Sí, claro. Elegante. ¡Oh! De mandatario. Ahorita me acabo de acordar. Escúchame. Lo de mandatario me escribieron. No. Hablamos del pisco. Nos van a mandar pisco. Para el viernes. ¡Bravo, bien, bravo! Bien. Que mande plata. O sea que la seguimos. Para Paco, ahí. Ya la siguiente. Ya la siguiente. Bueno, muchachos. La seguimos. La seguimos en la casa de Paco. ¿Ah?
Claro, ahí en tu casa, Paco. Fútbol, ¿no? Abajo, en el primer abajo, abajo, abajo. Junto con en la tu piscina. Jardín, en tu piscina. Pa. Uy, esta piscina. Pa. Que ahí sí le da la espalda a la comunidad. Sí, tu papá te ha dejado buena herencia. No, no, no. Yo estoy esperando que mi papá me diga todo fue un sueño. Son las áreas. Lo tuyo, hijo. Son las áreas. Las áreas comunes. Déjalo, oh, el ruso, tranquilo, el ruso está chupando. Ese ruso es un forajido, el ruso, está chupando, el ruso. No, son las áreas comunes. Quería ver que te fuerces. Claro. Este es lo tuyo. Quería ver que te claro. Quería que aprenda lo que es la vida, lo que es la vida. Claro, que aprenda, que sea sepa lo duro que es la vida. Yo les pago tarde para que sean más aguerridos. Así es, así es. Así es, así es. Oh, sí, era un coche. Yo les pago. Murió, ¿no? Yo no pago al día. Ya. Yo no pago al día para que sea más aguerrido. Para que sufran la vida. O el papa upa, papa upa. Está bravo, mi tío. Saludos, loquito y Pacu. Deja de tragar, Castor CTM. Concha de tu madre, dime. No, 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 es que está muy rica la comida su. Ay, una delicia. Ya quisieran ustedes probar. Por eso yo quiero hacer un concurso para que vengan a probar los postres su. Y hay que leer al toque para ya, que su también. Ya, vamos. Paco ha comido bien. Lo mejor en Doña Chela A1. Sí, 100%. Ahí en, escúchame, es en Punta Negra. Allá. Sí, en Doña Chela se come, pero extraordinario. Hay un, escúchame. Ahí le gusta ir a esta isla de Punta Negra. Arroz, arroz con frijoles chinchanos. Me va a la playa y me llama, que son batidos, escúchame, y no, pescado no. Frito encima. Un beso. ¿No quieres que vaya, no estáis? A Doña Chela. Mándale un beso a Doña Chela, mándale. Ah, sí. A Doña Chela, mándale un beso. Mándale un beso para que nos mande comida. Un beso, Doña Chela. Mándenos algo para la gente porque se come todo primero, ¿eh? No sabes cómo cocina. Ojalá, sí, ojalá. Claro, ¿qué? Doña Chela. Te quiero mucho, Chelita. Te mando todo mi amor. ¿Dónde está ella? En Punta Negra. Ella tiene un local en Punta Negra y otro en Barranco, que es como a puerta cerrada. La rompe, la cocina. Riquísimo. Sí, claro. Hay muchas de esas señoras de Perú, no olvídate. No. Cómo cocina. Y su hijo, Marquitos Mosquera, es el percusionista, búscalo, el número uno del Perú. No. No sabes cómo toca el cajón. Así es el percusionista. Sí, el número uno de los hijos del Sol. A lo Bencocha. No, pues, o sea, Bencocha es timbalero. Claro, Bencocha es timbalero. Él toca el cajón. Percusionista. Sí, y el mejor tema Alex Acuña. No, es el número uno. Alex Acuña, no, es el traje de Estados Unidos. Él toca batería. Y Alex Acuña también. Ya, él toca cajón, a eso me refiero. Ya, y escúchame, y es el número uno de los hijos del Sol. Es miembro del equipo músico, o sea, de Eva Young. Mano a mano con Alex Acuña. Oye, Polo, búscalo, Marcos Mosquera. Espérate. Marcos Mosquera. ¿Estoy bien? Eduardo Blanto dice, Susan Afiler, ¿dónde te vengo a encontrar? Yo sé que te acuerdas de mí. Eduardo Blanto. ¡Oye, guarda ahí! ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡Algo pasó! ¿Han entrado a algún lugar juntos? Eduardo Dulato. No. Del Agustino se conocen, dice. Guarda, ¿qué pasa? Compañero de universidad, pero dice, escúchame. Sí, escúchame, sí, sí. Pero no diría, yo sé que te acuerdas de mí como diciendo. Oye, claro. Ha venido ¿tú no eres el de qué personaje? Emanuel, el de qué. Sí, ha venido el de qué personaje, el cantante. El cantante de qué personaje. Un poco. ¿Ah? No, sí. No, tú no, él, el de gorra. Tú, el de gorra. Escúchame, pero espérate. Sí, es ¿cómo se llama? Manuel. ¿De qué personaje? Escúchame, voy a terminar. Sí. Pero ¿por qué dice, yo sé que te acuerdas de mí? Ah, es que hubo algo. El río suene porque piedras trae, parece ¿ah? Parece que no ha sido tan importante porque no se acuerda. No se acuerda. O no quiere acordarse, pero se ha puesto roja. No, yo sé que te acuerdas de mí. Sé que te acuerdas de mí, o sea que el hombre ha estado ahí. Eso quiere decir que un viernes chupete en la universidad... Se ha prolongado. No, 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 no sé. Yo no he dicho eso. Otro super chat. Es que la gente bien mala se le metía en su empernada. Empernada. En las Tres Marías. No. Debe ser empiernada. Empiernada, pues. Empiernada. Hacían ahí su... Claro, okay. Rabo y oreja. Les escribí. Tire y peroné. Rabo y oreja, salían. Ya, déjala tranquila. Ya, ya, sí. Ya, sí, no, ya. Este es bien maleado también. ¿Para qué manda ese super chat? Ya respondió. Nada, manda, manda. Lee. A ver, nada, lee, ya. Pues lee. Ahí está. No, país. Ha respondido. A ver, quiero. No sale. No, sí, que salga. No,
¡Uy, no! ¡No! ¡No me digas! Mira, mira. No. Escúchame. A ver, Kelvin Portilla. Vamos a ver rápido. Les escribí al interno para una promoción y dale U. Ya, dice. Chévere, qué bien. Ay, ay, ay. Muy bien. He dicho. Muy bien. Yo leo lo que me están mandando, por si acaso. Gonzalo, esto lo escribe el hermano, el primo de Paco. No, mi, no está, está durmiendo. ¿Qué dijo? Dice, burgués. Qué afortunado eres porque tienes a dos tipos extraordinarios. Ya tú siempre lo he dicho. Agradece y apoya todo esto para salir adelante en este gran proyecto. Ahora que viene Eric, no se rinda, muchachos, por favor. Ya viene el fiscal, ya, ya anunció. ¿Cuándo vuelve? Te manda. El 5 de mayo. Un par de semanas viene. Pero viene. Y no salimos. Pero acá, a esta hora no podemos salir. No, okay. Tiene que salir más temprano. Ya. Manuel BC dice: Renegón es arquero de República Dominicana. Supongo que por ti. ¿Ah? Renegón. Tú eres el arquero de República Dominicana, claro. Fuera M. Fuera M. Arquero de República Dominicana. Fuera M. Nos vamos a correr toda la 10. Porque se falta tapa en la primera división de Grecia. Es titular. El Ofi Creta es titular. Ha tapado 16 partidos en la temporada. El Ofi Creta, escúchame. O sea, no es ha sido. No, pero acá algo le pasó. Algo le pasó. Ha sido el. Ni por joder, ¿no? No, ¿quién? Sí jugué. Sí jugué, te voy a dar estadísticas. Sí, 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 justo. Este gol te acuerdas. No. Pero ¿por qué quieres? Estamos pero, bien. Escúchame. ¿Tú no estás y, no, en Grecia no. No, en Grecia no. ¿En dónde? En España y en Chipre. También. En la segunda. En Chipre. En Chipre. Pero ¿quién es la Liga de Chipre? No, pero mejor que la peruana. Mejor, no, que... eso es lo que dice desde allá. No, no, no. Nadie no, la no. conoce. Tiene... La verga que es la mejor que la Liga de Chipre mejor que la de Perú. No, pero escúchame. La verga. Eso lo dice porque nadie la conoce. No, ya. Pero mira, escúchame. Solamente sí, por ya, un tema de estadística pura. ¿Qué quieres? En el equipo en donde yo estuve, en la anortosis, ¿te gusta? Hablar, estamos la... hablando del equipo de la Liga pero... de República. Anortosis. Todo juega con pastón, esa mierda. Escucha, qué bueno. Escucha, es como artrosis. Bajo mi causa, el Lío del Valle. El Lío del Valle, en Los Ángeles. Dice la anortosis, no era la artrosis. Escucha, pues escucha, escucha. En el anortosis... En el anortosis. En la anortosis. Anortosis. Habían 17 oye, 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 yo ya estoy leyendo. La... Que se iban en la fecha FIFA. Oye, 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 claro, oye, selecciones oye, como la de Armenia, claro, Georgia, oye, Rumanía. Oye, no, de Europa del Este. Oye, está mandando mensajes. Está que le hace pedazos. O sea, escúchame, pedazos. No, pues, acá no leemos nada. No, no, no. No ¿Ah? ¿Pero no lo conoces? No, sí lo conoces. Sí lo conoces. Sí lo conoces. Llámalo y dile que ya no mande. ¡Ay! Ah, ya. Ha quedado mal esa situación. Se ha molestado. Se ha molestado, sí. Se ha molestado. Sí, está bien. Tú ya puso las cosas de ¿sabes qué? Escúchame. Tú me das mucha risa, míralo, mira. Como doña Florita. Ah, está despechado. ¡Pah! ¡Oye, oye! Escúchame. ¡Pah! ¡Me da risa! No, está bien. Este más hipócrita es Vicky Candela. No quiere. Yo quiero que lo. Quiero leer, quiero leer. Ya, bueno. Es que estamos... Capi, Cristal, dile a Paco que deje de gilear bomberas. No hazle huevada porque yo no voy a dar una compañía de bomberos hace un año y medio que no estoy activo. Ya, pues me rompí el hombro y ya no puedo ir. Oye, y quiero. Así que no hazle huevadas. Hace un día hasta que tratan de apagar una guada y no puede. ¿Qué ha pasado? Allá de no estoy ni al tanto. En Barrios Altos. Hay una. ¿No piensas que se vuelven a prender? Sí, ayer, vuelven a prender. Ayer, y acuerdo una cosa: Barrios Altos, RIMAC. Incluso la Victoria. Y tienen edificaciones todavía de adobe y quincha. Sí, es verdad. Y eso son como un horno, son como una olla de barro. Y son muy difíciles de apagar porque atrapan mucha temperatura y se vuelve a prender y se vuelve a prender. Entonces son de largo tiempo, de largo aliento. Duda pues 3-4 días enfriarlo. Ah, con razón, se vuelve a prender. Claro. Se vuelve a prender. O sea, ¿no? Normalmente no lo puedes parar, déjalo terminar. Déjalo que, exacto, que se termine. Que se consuma. Claro. ¿No? Jodido. Igual cuando le metes mucha agua también debilitas estructuras, ¿no? Claro, se, claro, claro, ¿no? Entiendo. Pregunta seria para Castó, mejor periodista. ¿Saben si Paco en su mejor momento estuvo al nivel de André Lunín? Lunín, el arquero del Real Madrid. Oye, oye, abúrrate, ya. Que Manuel Reyes no está bien. Que se aburre, sí, ya, sí, se aburra ya. Sí, a mí no me gusta mucho, pero ¿quién? Es un buen arquero, es un buen arquero. El primer gol de Barcelona se lo come. Un buen arquero, sí, pero a mí no, particularmente no me... No, ya, muy el arquero. Sale a pero la rompla, estuvo muy seguro no, contra el Manchester City y la rompió. No, 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 por eso te digo, de repente tuvo un mal partido, listo. No, pero es muy buen arquero, sí, sí, muy sobrio, pero muy frío. Courtois 10 veces pasa. ¿Ah?
Courtois 10 veces. Ah, bueno, sí, claro. Pero tiene 24 años. Pero tiene 24, 25. 91, sí, es. No, grandote, ha sí. Ha sido campeón mundial sub-20 con sí. la selección ucraniana. Sí, 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 sí. Sí, es, sí, es un jugador que ha debutado a los 17 años en un equipo de primera. Ahí lo agarró el Kiev y lo llevó. Pasa que lo llevó el Madrid a los 18 años. Claro, el año estado, que tapó el año. Él está desde el 18 en el Madrid. Y lo prestaron. Lo prestaron a 11 equipos de la Liga Española. Y jugaba. El mejor tridente de YouTube, carajo. Castor, deberías escribir un libro. Postdata, quiero un saludito de la guapísima. No, un saludito, no quiere. Está saludando a la guapísima Thais. Un saludito de la guapísima Thais. Ah, quiere que Thais lo salude. Me haría mucha ilusión. Ven, Thais, ven, salúdalo, salúdalo. Este... Antonio. Antonio Lannister. Thais, encima me pone. Un saludo. Thais. No, Thais. Ya anda, vete porque nos vas a contagiar. Está toda gangosa. Está toda gangosa, Pedro. Ay, ¿cómo le hablas? Soy el único que no se enferma. Oye, anda, vete, le dice. Oye, que siempre me hace lo mismo. Eres macriado. Que siempre me hace lo mismo. A cada rato. Mira, está así. Y después se anda quejando. Me tomo la leche y estoy mal. ¿Toma la leche? Me tomo la leche fresca, ¿te acuerdas? Ah, claro, se puso mal el estómago. Se ha embotado. Justo llegando de... Se ha embotado. Me la han contrariado a Su. La han colgado. Sí, la han colgado. No, se te ha colgado el CPU. Ya viene Su. Ya, de Su delicia. Ya, son las dos, que pase, hombre. Ya, de una vez. Ya. Oye, son las dos, ya. Sí, porque rato ya. Van a llegar de día, vos. Quiero probar su postre. No le diga también, me viene lejos, pero no tanto, bro. No, dice que tienen que chambear después. No, ni chambear. ¿A qué hora empiezan a chambear? A las 3, dice 3 de la mañana. No. Ya, Su, trae. Vamos, Su. Su la han dejado media pensativa. Ese pequeño percance, sí. ya fue. Tranquila, no vamos a ponerlos. Trae tus mangos, tus postres. Ah, dice, ya, Eduardo Ulato. Ese es el chistoso. Ahora soy amigo de la universidad, dice. No, no, no sé si ahí está. ¡Qué rico, Su! Ahí está, mira. Ahí está, ya se revivió. Todo de joda. Susan es una dama. La quise mucho y me alegra que le vaya genial. Gracias, papi. Muy bien. No, escúchame, tráeme eso para acá. Porque los palitos son todo, los palitos todo. Son para ti. Está tu palito. Elegante. Sí, oye, es peligroso. Ingeniería ambiental. Qué abusivo. Ponla por ahí. Ah, no. Miércoles, ¿qué tal es postre, sabes? Nada. Es ingeniera. Y ambiental. Sí. Eso la verdad que se ve tiempo, excelente. ¿Eh? En serio, de verdad, somos unos chanchos. ¿Qué unos chanchos? Mira, esa maravilla. ¿Verdad? Mira esta maravilla. No, pero Paco, pero agarra. Quiero probar esta vaina. No, pero todavía, pues. Mira esta locura. Espérate, vamos a dónde ponemos. Mira, él no es, en serio, él ahí es. ¿Qué pasa, Emanuel? Mira, párate ahí. Paco, llévalo. Mira, párate ahí. Paco. Ahí, párate. Mira. ¿Es el de qué personaje? Ahí está. ¿Es el de qué personaje? Ya, siéntate ahí con ellos. ¿A dónde? Allá, hay una silla. Mira, eres tan famosa que un viejo amor te ha reencontrado en IG. ¿Pero tuvieron una relación? No, lo que pasa es que... Ven, acá, para que se escuche. Ahí, lo que no hay agua, sí, o sea. Ya, tú ponte el medio. Ya, ok. A ver. Ya, ¿quieres que te cuente cómo pasó? ¿Cómo fue? Lo que pasa es que en la época de la universidad, yo ya lo conocía, había sido mi amigo. ¿Qué todo tal bien está, Paco? Te arruiné, me aplaudo. Perdón, Su. Una maravilla. Una maravilla. No, yo no voy a hacer leña a nadie, para nada. Yo soy una dama. Sí. A ver, genio. ¿Cuál es el, después de la universidad salimos y... Pero no, ya no pasó nada. No progresó. Entonces ahí nomás quedamos como amigos y todo bien. No sé, es más, no sé nada de él hace como, a ver, yo tengo 30, hace como 5 o 6 años más o menos. Claro, claro. No pasó nada. No, todo bien. Y así haya pasado, chévere, pues, ¿no? O sea, no tiene por qué estar acabando. Claro, chat, no. Imagínate, ¿no? Es faltoso. Despechado. Poca hombría. Sí, ¿no? Sí, pues. Porque un hombre nunca habla de... De una mujer. Nunca. No tiene memoria. No. No, por supuesto. Es parte de la chacota, me imagino. Ya debe estar con sueño. Eduardo, un saludo para ti. Y que te vaya súper bien en todo. ¿Quieres, Paco, esto o algo? La verdad que somos 4.200 chanchos. Bueno, ¿te ha ido bien con EIG?
¿Te digo bien con mi hija? Tu lugar. Sí, la verdad. La verdad es que sí. Les voy a contar algo, un datito curioso, que ayer en la noche yo no atendí en la pastelería, yo estuve el lunes, pero ayer en la noche fue un taxista a la pastelería que los escucha y la verdad es que pensó encontrarse conmigo, pero oh, sorpresa, yo no estaba, estaba mi colaboradora y aún así fue a consumir y la verdad es que tuvo muy buenos comentarios de nuestros postres, así que por eso les traje hoy día más. Es que son una locura. Él comió el cheesecake de maracumango y le gustó, así que Gonzalo tenía también ganas de comer el cheesecake de maracumango. Pero este es mi cuchara. ¿Cuál es el de maracumango? El de allá, el que tanto han hablado de eso. Sí, por favor, pásame el platito. Dale, dale una cucharita. No, no, no. Acá tiene, acá tiene, acá tiene. Sí, sí, acá tiene una cucharita. A ver, tú agarra eso. Yo quiero probar un poquito. Esto es bonito. Yo quiero probar esto. Este postre es buenísimo. La crema volteada. ¡Hala! No olviden seguirnos en Instagram como su.delicia, por favor. Sí, ya saben que para todos los que vayan de parte de EIG van a tener el tercer postre gratis. Así que... Ahora, ¿a ti de Santis te parece un culo? ¿Ah? ¿De Santis? ¿Te parece un mal jugador? No lo has visto. No, no sé. No lo has visto. Yo de fútbol no sé mucho, no, les contaré. Yo veo fútbol. Yo la verdad es que yo le tiro, ni siquiera lo conocí por el fútbol. Yo a De Santis le tiro dos soles de paciencia. Yo creo que ese chico va a reventar bien. Tiene 21 años. Sí, carnavales. Y se ha, tiene 21 años, Gonzalo. Se ha formado en Portugal. Pero, ¿vas a poder...? No, la dirección de su sitio, ¿no las tienes? La dirección, no la he puesto. Se está acostumbrando, escúchame, es todo nuevo para él. Prueba esto, está bueno. Es todo nuevo para él. El maracumango, este es maracumango, ¿no? Así, ese es el cheesecake de maracumango, por allá tiene el cheesecake de frutos rojos. ¿Y quiénes son los señores que te acompañan? Ah, ya, bueno, les comento. El de camisa es mi hermano Iván. ¿Ya? Y el otro es su amigo, que también es parte del staff, porque nosotros en el local a veces hacemos música en vivo. Entonces ellos se encargan de producir todo, contratar a los equipos. Como yo no ellos tienen su banda de reggae también. Y oh, ya. Sí. Son orgánicos. Sí, sí, sí. Son orgánicos. Sí, todo lo ven verde. Claro, sí, sí, sí. Dime, y sí, este... Paran felices. La gente felices. Dice, ven, el... ¿El qué personaje es? Ven, ¿qué personaje? Solamente un ratito. Porque la gente dice que es... Ahora la gente dice que es de Santis. ¡Que pase de Santis! Tiene parecido, ¿ah? Mira, está de Santis. Era de Santis, no era qué personaje. Míralo. ¡Es de Santis! Una sonrisita, Luisito, por favor. Vete, ¿no? Por favor, sigan a su punto de licia, hermanos. Ya saben, tenemos las grandes promociones. Y aparte de lo que están viendo, tenemos bebidas... jugos, cafés, helados, o sea, tenemos un local, un montón de rato. Así es, para que tú te sientes, vayas con y juegues, familia, juegues con tus hijos, con tu tía, tu mamá. Con tus hijos, con tu mamá, con tu papá, con tu familia, con todas las personas que quieran disfrutar una dulce tarde, una dulce noche, tenemos las sillas para que ya, pero la métela, música métela. Y uff. Para que la pases genial. Así que te esperamos. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda, Su? Girón Honradez 817, Urbanización Pro Los Olivos. Así que ya saben. Ahí no pueden ir los políticos. No, ya que vayan todos. Ellos tienen más plata que no, todo. No, porque es Girón Honradez. Ahí no pueden ir. Vamos a hacer un evento en marzo. Ah, no, sí. Mayo, mayo. A ver. Allá. Pásame el maracumango. Antes que se acabe. Este es el maracumango. Muy bueno está. Muy bueno. Yo dije, yo quiero tu maracumango. La próxima semana les mando un molde entero. Muy bueno, Paquito. Che, papi. Este es el campeonato. Gusto verte, ¿ah? Paquito, Paquito. ¿Son tus familiares? Está volando este. No, bueno, no son mi familia. Él nomás es mi familiar, es mi hermano. ¿Cuál de los dos? El de camisa. Él es mi hermano y el otro es camisa, amigo elegante. De mi hermano. Ajá. El otro es el amigo, pero no le deja la tienda ni muerto. No, 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 no. Mira lo que pensé era maracuyá. Sí. Ha subido 1,000 seguidores más. Estaba en 814. Ahora tiene 1,900. Mira. Sí. ¿Ven la comunidad? ¡Bravo! La comunidad, huevón. ¡Bravo! 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 Ya saben, tienen que llamar, síganla a Su Delicia para que vean todos ahí sus corren, ricos corren postres. Ahorita el Instagram, por favor, qué, como Su Punto Delicia. Qué bueno. Cuéntame. Está el maracumango. Ya, les voy buenísimo. A mandar uno entero para la próxima semana, ¿ya? Escúchame, esto. Oye, de acá no también está buenísimo. No. ¿Ah? No conocí el Perú, ese postre. No, el maracumango. No, sí hay, creo, ¿no? Para, hasta jugo hago de maracumango. Maracumango es...
Pero hay jugo de malcumango, ¿ah? Sí. Eso sí es conocido. El jugo sí. Sí, claro. Lo venden incluso industrial, lo venden. ¿No? Lo venden. Maracumango es bueno, ¿ah? Sí. Es maracuyá con mango. Una combinación tropical, pues. Una combinación ácido-dulce. Y el... Bueno, tú sabes que al maracuyá le llaman en inglés es passion fruit. Uh-huh. Es la fruta de la pasión. Passion fruit. Y a la maracuyá. Pues, a la maracuyá. En Estados Unidos, sí, sí. Sí, pues passion fruit, ¿no? Es una fruta exótica. Muy sabrosa la maracuyá. ¿No? Y la lúcuma. Afrodisíaca. La lúcuma es nuestra, ¿no? Es afrodisíaca, sí, la maracuyá, ¿no? Y la lúcuma solo hay acá. Ah, su madre. La lúcuma hay solo acá. Ah, te levanta el ánimo. No sabía. Así que ya saben, por favor, vayan a seguirnos a nuestras cuentas como ya, su punto delicia. Su punto delicia, y aparte a ti te dicen la mía califa de los postres. ¡No! Ya saben, la mía califa de los postres. A mí me habían dicho el lunes, yo tengo buena memoria, me acabo de acordar que le dicen la mía califa de los postres. La mía califa. ¿Por qué te dijeron eso? Y miras así como diciendo, no, ¿qué pasa? La mía, para ver por dónde. Ah, por los lentes. Sí. No, Paco. Ya se retiró, por favor, endereza. Ahora hace postres. Sí, ya me retiré de ese mundo. No, claro, ya está fuera, ya. Ha deshonrado a toda una comunidad musulmana y ya se ha retirado y ahora, se ha refugiado en Perú y está haciendo mi emprendimiento. Otros placeres. Sí, claro. Este es como un orgasmo culinario. Culinario. Ahí está, otro tipo de orgasmo. Orgasmo culinario, ahí está. El orgasmo culinario. Obvio. ¡Ay, la miércoles! ¡Ay, me tengo que ir de acá! No voy a llegar a junio, causa, en verdad. ¡Oh, no seas malo! 2 años resistiendo pegado al techo. Yo no voy al orgasmo culinario. No vas, ¿no? Eso no te gusta, ¿no? Nunca. Tú no. No. Tú, eso no es lo tuyo. No, a mí me gusta esto. Oye, límpiate la mano. Puta, Eric, te trata como tu hijito. No, lo que pasa es que... Es como un niño va criado. Va a agarrar la... Déjalo comer tranquilo, míralo. Uy, sí. Ay, ¿en serio? ¿Mi pelo está de crema? No, qué impecable. Sí, es merengue. Es merengue de... La mía califa de los postres quedó. Quedó. Sí sabes quién es Mia Khalifa, ¿no? Sí, una califa. Claro que sí, como no vas a saber tampoco. Es una pregunta de cultura general, creo. No todos saben, ¿ah? No todos saben. Pregunta de cultura general. Cultura general. Esa. Nunca has visto una película de ellas. No, nunca. Escúchame. Ustedes sí. Muchas noches. Con Mia Khalifa. O sea, has dormido muchas noches con ella. Mía. ¡No! Escúchame, no puede hacer eso. Hay una señorita acá, hombre. ¡Ay, por favor! Ya no sabe lo que es eso. Corta. Paco, tú mismo eres. Vámonos. Atención, porque volvieron los bonos al Olimpo. Así es. Si solo debes registrarte y recibirás 20 soles sin rollover, totalmente gratis, para que disfrutes al máximo tus ligas favoritas. ¿Qué esperas? Juega y gana como los dioses en olimpo.bet. ¡Bravo! ¡Mía! No, eso está mal, no. Oh, eso no está. No. Faltó. Es el exceso de azúcar. La loca. Lo está locando. Es la maracuyá. Quítenle el pay de limón, ya. Mira, está sudando la camisa del castor. Está hecho pedo. Está hecho una porquería. Estás en tu garbanzal. Estás como si fueras un señor hacendado. Pero llévate ese pedazo ya. Por el amor de Dios. Esta mierda es terapia. Todo encima. Es terapia, esto es terapia. Esto no es cine, esto es terapia. ¿Ves? ¿Para qué vas a pagar psicólogo? Ven acá. Una vez por semana. Voy a venir seguido. La risa es una terapia. Sí. Sí. ¿Los conocías antes? La verdad es que los conocí porque un amigo, cuando iba a consumir a la pastelería, veía sus podcasts. Mi amigo de la universidad, no, otro amigo. No, ese pata ya lo pega afuera. Sí, ahí está. Sí, ya fue. Entonces, hay que enterrarlo. Sí, hay que dejarlo bien al fondo. Sí. Yo creo que tengo una hipótesis. ¿Qué ha pasado? A ver. ¿Cuál es tu hipótesis? Por lo que me estás contando, me parece que él más bien no... No me ha superado. Pero sí pasó algo.
No, lo o sea, hubo como piel. Que salieron. Salieron. ¿Pero hubo piel? No, no. No hubo piel. No, te va a decir no tampoco. No hubo piel. O sea, no hubo entierro. No. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo salieron? No sé, como que 3 meses, creo. ¿Tres meses y no hubo entierro? Ya no me acuerdo. Yo sí le creo. La mujer quiere entierro entre el claro. Ah, su, qué fácil, ¿ah? ¿Eh? Claro. Qué fácil. ¿Tres meses? No es normal. Pero no siempre pasa. Claro. Me voy, ya, no. Sí. Entonces, y yo creo que por ahí pasa. Sí, sí, yo creo que por ahí también va la cosa, así que no. Tú tranquila. Yo sí. Tú ya ahora le perteneces a la comunidad. Sí, ahora, yo tú eres de la comunidad. Sí. Tú eres la Mía Califa de los postres de EIG. Sí, ya está. Queda. ¡Bravo! Su delicia. Ahora, el viernes viene la pecosita. Uy, allá. No, el lunes. Ah, ya, el lunes. El viernes también, hay el chifa. También tiene, que no sabemos ni qué chifa tiene hay. Su jale. También tiene su talento. Sí, me han dicho. Sí, tiene pero... lo suyo, la pecosita, escúchame. Sí, sí. También son extraordinarios sus postres. La empanada no sabe. Pero ella dice, para todos sale el sol, dice. Sí, las galletas no saben lo que eran también, ¿ah? Están por ahí, ¿ah? No, porque la idea es que tengamos una... Un encuentro. Ah, su madre. Un encuentro de postres. Un versus. Y de empanadas. Un versus de... Sí. Un versus de galletas, cookies. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasó? Mira, ven. Las cookies es donde va él. El Quique. Ven, también. Ven, párate. ¿Qué pasa? Ven. Lo que pasa, ven, grito. Párate. Lo que pasa es que... Agua, por favor, agua. No, ella es más alta. Pero yo soy alta porque los zapatos, ¿sabes? Agua. Chiquita. No, ella es más grandecita. Lo que pasa es que, claro, nosotros nos paramos... ¿Y tú cuánto mides? Y la pecosa pues nos llegaba acá. Ah, pero ¿cuánto mides? 1.58. A ver, sácate los zapatos. ¿De verdad? No le hagas eso. Cada quien es palatear acá. Ay, de verdad, yo me saco. Sí, para ver. Ahí está, ya. Es un fetichista. Ya ve, Eric. Ya va chiquito. Pelé en el lodo, dice. Pero es cierto, o sea, chico. Sí, bueno. Es que son los zapatos. Ya, levanta el shoe, levanta el shoe. ¿Para qué le di chance y se está comiendo todo? Ya, señor. Ya, ¿y para qué quieres hacer eso? ¿Cómo le encanta esa vaina? ¡Oh, ya! Te va a dar una intoxicación de azúcar, Gonzalo. Estás loco. ¿Sí? Sí existe. Ahora está en su casa zapateando. Existe, claro, no va a dormir. Zapatero. No, ¿pero qué va a dormir? Imagínate, tanto con tanta azúcar, Gonzalo. Va a tener que la bicicleta, vas a tener que ir pedaleando hasta Chorrillos y después a Miraflores. Ya me puedo poner los zapatos. Con gelatina, dice la gente. Con la mía, dice, duelo en gelatina. Así es. Ay, ya, sí, llévate tu butifarra. Oye, qué nostalgia, perdón. Gracias por traer, perdón. Taís, ¿qué tal está tu butifarra? Oye. Qué nostalgia, gracias por traer. Gracias. Esta mitad es ese de Gonzalo. Sí, de Gonzalo. Oye, pero qué nostalgia. Déjenme cerrar la idea porque me trae recuerdos cuando hacíamos el show del balcón y la mamá de Eric nos preparaba butifarras. ¿Te acuerdas? Claro que sí. Con agua de Jamaica. Con agua de Jamaica. Qué buena época. Qué felices éramos y no lo sabíamos. Ay, es verdad. Desde el balconcito ahí. Ahí, horneándonos con el fumón de arriba. Ahí se gestó todo. ¿Te acuerdas? Como la vecindad del Chavo. La gente venía abajo de verdad y gritaba. Ahí se gestó. Y nos esperaba, terminaba el show y la mamá tenía preparaditas las butifarritas y la agüita de Jamaica. Yo le decía, acá es, Eric, acá va a ser. Oh, loco, pero muy tarde, yo no voy a llegar. ¿Qué importa? Llega tarde, le decía. No hay problema, pero acá va a ser a las 12. La idea fue mía. Porque en la tarde no pegaba. Claro. A toda esa comunidad de dije que nos sigan 12, en Instagram. A las 12 pegó. Claro. Llegaste. Y ahora a las 10, imagino. Fueron los motores de chorro ya para irnos. No. ¿Sí? Así fue. Así se va gestando las obras, ¿sí? Dice que con lo que estamos sobreviviendo a muchas turbulencias. Bueno, ya está. Turbulencias, dos menciones. Bueno, como en todas las casas. Hay que decir gracias a Su acá por traernos estos ricos postres. La verdad, 100% recomendados. Ya vamos a ver cuándo viene de nuevo para empatarla con la pecosita. Para que vengan a dos y traigan sus delicias. Mano a mano. Ah, ya. Venga con sus empanadas. ¿Qué dice? Ah, y podamos diferenciar los sabores, ¿no? Un verso quequero.
¡Paso! Mira, la comunidad. La comunidad quiere que hagas. Por ejemplo, si tuvieras que ponerle ya para cerrar. Por ejemplo, hoy son 2:04. Ya cerramos, pero escucha esta. La comunidad que se respeta quiere que le pongas nombre a los postres. Por ejemplo, la comunidad, no sé por qué, sinceramente, pero leía en el chat del pueblo que a esta torta de chocolate quiere que le llames Godos, Mr. Godos. A esta torta la gente le... Como el Godo Kiss. La ha bautizado como Mr. Godos. Mr. Godos es por Godos, Lejalder Godos. Sí, a esta torta. Tío Lejalder. ¿Ya? Mi tío Lejalder. Ya. Entonces... ¿cómo le pondrías, por ejemplo, si tuvieras que ponerle nombres? A este pay de manzana, ¿qué le pondrías tú? Uy, no sé. No, si él no sé, ella no sabe. Sí, ahí tendrían que ayudarle a ustedes. No sé, pues. No. Ya, pero le pondría no Eric sabe. Delgado. ¿Cuál sería Gonzalo Núñez? Ya conociendo esas personalidades. La butifarra. Él sería, ¿por qué? Porque está gordito. Y porque tiene ajo y pimienta. En... Ahí está atrás, el otro ahí no está. Se queda atrás. Ya pero ya estaba el asiento. Gonzalo, tú serías la butifarra por el ajo y cebolla, porque él manda la M a todo. Yo sería todo. Ya. Todo. ¿Cuál sería Eri Delgado? ¿Por qué me mandas a mí? Eri Delgado puede ser... Dice que este es vos, la gente de Chá del Pueblo. Ahí está desesperado por ese torno de chocolate. Ya. ¿Le gusta el chocolate a Taita? Adiós. Ya, ¿cuál sería el delgado? Sería, no sé, una galletita con relleno de manjar de olla. Porque es un manjar. Esto sería ponerle Godokis. No, ahí está. Este Godokis. ¿Y quién sería Paco Bazán? La crema volteada. ¡Ay! ¡Ay! ¡Obvia vez! ¡Ay! ¡Bravo! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena! La crema volteada. Bien hecho, bien hecho. Mi tía está, pero ágil. No, Paco es el flan. No, el flan no, crema volteada, en el flan. Ya, no seas gracioso. No, ya, ¿qué flan? Pero ¿qué? Dicen acá que es el flan. ¿Qué saben? No saben pero nada. Pero este es por crema volteada. Sí, claro. Yo me llevo el pay de manzana. Pero ya, qué caro. Yo me llevo el otro. Ya. Ok. Listo. Bueno, ya, familia para, linda. Superchat para finalizar. Vamos, rápido. ¿Qué quedan superchats? Sí, pero sí. Estamos diciendo que vamos a llevar el pay de manzana, pero hombre. Ah, perdón. Ya fue. Ya. Yo voy a probarlo. A ver, la puntita no. Soy de Radio Programa del Perú. Ah, no, perdón. Soy de RPP. Te felicito. ¿Qué es RPP? Eso es lo que acabas de decir. ¿Ah, sí? Solo diré que te hice una entrevista hace una semana, Eric. Un fuerte abrazo. Para adelante, muchachos. RPP, pero es mi tío el tanque, pe. Sí, pero no creo que él sea ni que RPP, ¿no? Bueno, a lo mejor alguien que estuvo ahí. Saludos, por supuesto. Saludos grandes para ti. Saludos. Gracias por estar. Si eres el tanque, te queremos. Claro que sí. Gran saludos. Amigo. El gran tanque amigo. Es un buen amigo. Sí, pero tú me das risa porque todos son tus grandes amigos. No, yo me tengo, gusta eso. Los que sí son mis grandes amigos, te los puedo decir. De esta profesión que la vida me dio después de dejar el fútbol hace 14 años, el tanque Arias, Coqui González, Alan 10. Se han portado siempre conmigo 10 puntos. Ya en el camino he conocido a Gonzalo. Buena gente, todos ¿no? Son mis amigos, ¿no? Sí. Pero esos tres que te he mencionado son gente con la que he compartido mucho. Me encuentro con ellos, loco. ¿Con qué gente loco. Con qué he compartido y caminado. Freddy Cora, Jean Paul Cuadros. Cuadros. Vladimir Vicentelo. Vladimir. Gente muy valiosa. Richard de la Piedra. Jorge Solari. Néstor Blanco, un buen amigo. Con esa gente he caminado largo. Qué abusivo, ¿eh? Había visto uno que comiera tan rápido y tanto. Tú. Yo. Tú, qué abusivo. Sí, escúchame. Pero ha sido por todos lados. Se te reúne una desesperación. Yo quiero también el de arándano. No, no. El de arándano va a quedar uno para ti y uno para mí. No puedo probar uno. Pero yo puedo probar. No. Pero déjeme comer. No dejan comer. Ya vámonos. Ya vámonos. Llévalo por allá. Listo, bueno, después de este... Adrede, ¿quieren llevarse uno? ¡Prale! Después de este garbanzal, después de esta maravilla de estos manjares... ¿Garbanzal, dijiste? Claro, un garbanzal. Ay, Dios mío. Una cosa, pero maravillosa. Hay que irse. Métele también cuchara al torta de chocolate, también, si quieres. Dale, pero ya probé. Es más súper, ya. Ahí está. Loco, regálame un Arriba Alianza por mi cumple. ¡Arriba Alianza! Bien, bien. Arriba Alianza. ¡Arriba Alianza, Peter Pilco! Te mandamos un abrazo. Saludos. La próxima... Pide 10 mangos. Ok. ¿Ya? ¿Hay más? Hay más, ya vámonos, ya son 2:30, mañana hay que trabajar. La culpa es tuya.
Okay. Antonio, el ministerio miembro por dos veces. Pastor Paco, aconsejame cómo perdonar a alguien. Que le regale postres de su delicia para que le perdone. Ahí está. No, pero él quiere perdonar. Oye, no ser perdonado. Vamos a decir, igual, ya acabaron los superchats. Que coma para que se endulce. Para que se endulce. Y tenga un corazón misericordioso. Y dulce. El perdón no viene de ti, el perdón viene de Dios. Y para poder perdonar desde los ojos de Dios, tienes que tenderlo en el corazón. Ya, a ver. Claudia, si no, no hay cómo. Your bed. No hay cómo. La el perdón cama, es desde otra mirada. Paco. Pero tiene que haber Gastor. Gastor. Si no, y Eric de San Francisco, California, dice Claudio. Saludos a la gente de California. ¿Qué? A ver, retrocede. El anterior. Pero dije gays, dice. Gays on bed, algo así. No, se refiere a... Guys, quiso decir. Guys, your bet. Guys, your bet. Shifapex, yeah, Gastor, Eric, San Francisco. Minuto TV. Para Gonzalo y también para el gran Baño Sores. Y gran felicidad por tu regreso. Muchas bendiciones para ustedes de Baño Beto Márquez. Saludos a Beto Márquez de Minuto TV. Que hacen contenido también por internet. Él, Daniel Hurtado, él es mi amigo. ¿Qué dice? Sí, a ver, léelo. Ya. ¿También de la universidad? No, el que vino el otro día. Ya, ¿qué dice? Él a ver, es léelo. El que me habla de ustedes. A ver. Gonzalo, saludos para Stephanie Monroe. Carajo. La haces larga. Su delicia es un... ¿Con qué? Un consejo para un mi consejo pata. Para tú mi dice, pata, un consejo para mi pata que su novia lo pescó. Mandando ya como loco a todas sus compañeras de trabajo para que pueda hacer... Para, ¿qué puede hacer para que lo perdone? Pero también qué abusivo cómo regala su plata. Ah, mejor que me la regale a mí, yo le doy postres para que lo perdone. Claro. Ahí está. ¿Tanto? O sea, que mande postres y no sí, yapes. Sí, claro. Mejor que me yapee a mí, ahora, yo ¿qué? Le mando los postres. Claro. Sin arrepentimiento no puede haber perdón. ¿Eh? Tiene que dejar de mandar yapes. Sí. A ver, dice... Paquí Rivas. Un saludo para Jorge Vargas, Jordi René, que vienen trabajando como locos, viendo al gran Castor y a Eric. Un abrazo. Saludos, Julio César. Saludos, José César. Todo me gusta. Todo. El limón. Dice esta. Sócrates Safferson. Quique, con lo que trae el Castor, la cena de miembros, hazla mejor en un buffet. ¿Ah? Ya. Pero no sabemos ni qué dónde va a ser. Ok. Pero ¿cómo va a saber la gente? ¡Castor! Te agradecería, mandes a la mierda, ya sabes a dónde, a mi amigo... Carlos Mendoza, a la mierda. Porque lo está crucificando de Santis. Paren con de Santis. En verdad, no es malísimo. Ténganle paciencia, se ha formado en Portugal. Eso es lo mismo que decía... Bueno, de ya está. De Orregaray. Ténganle paciencia. No, a ese sí no tengo paciencia. Desde el primer día... Tú lo mataste siempre. Los zapatos al revés. De Santis tiene maneras. Ya. Tiene maneras. Ya, ¿sabes qué, muchachos? Tiene maneras. Gracias por acompañar el viernes. Estamos seguramente con los miembros. Gracias por estar con nosotros. Se le lleva el corazón. Su ha sido exquisito lo que nos has traído. Ay, un placer. Gracias, un placer casi sexual. Orgánico. Todo lo que nos has traído. Han sentido un orgasmo culinario. Un orgasmo. Ha sido la gastronómico, ¿no? Culinario. No tanto. Y múltiples, ¿no? Múltiples. Múltiples, dice. Bueno, en el seguramente caso de Castor, ya que sí, le hemos dado la pauta, va a ir a ver a Mia Khalifa en un rato, por ahí en su celular el hombre. Perú. Solo espero que no se acuerde de mí. ¡Guarda! Claro, que no piense en ti cuando te esté... Sí. No le digas. Haciendo lo suyo. No te imaginas esa vaina. No. Por la torta de chocolate. Oh. No. Por el pay de limón que el le gusta pay de tanto. Limón. Bueno, el Joker. El Joker. Gracias por venir. Gracias, amigos, chicos. Gracias. Qué bien. Sigan, ya saben, su delicia. Sigan su página. Y vayan a hacer bastantes pedidos. Es verdad, Gonzalo. En Instagram nos encuentran como su.delicia. En Instagram los encuentran como su.delicia. Y en TikTok como sudelicia77. Y acá encuentran el número para pedidos, chicos. Hacemos delivery a todo Lima. 944-254-347. Sudelicia. Pedidos al 944-254-347. Y estos días, hasta el sábado, los voy a atender yo personalmente en la noche. Así que... ¡Ahí está! ¡Dios mío! Ya saben, ya. Tú van a estar como abejas ahí. ¡Uy, ay, ay! Mejor para como mí. Miel. La clientela va a estar ahí. Van a ir por tu Marucumango. Van a ir por el Maracumango y ya saben que maneras. A todos los que ven EIG, el tercer postre les sale gratis. Listo. Ah, mira. Sí, es la promoción. La promoción es, sí, si vas de parte de EIG, el tercer postre les sale gratis. Ah, caramba. Sí. Muy bien. Hay que ir entonces muy a los bien. Olivos. Así debe ser. Más listo. Seguido. Gracias, Su. Gracias. Saludos, a usted. Gracias por acompañarnos. Chao.
mierda, yo me llevo el... Corta, corta. Este programa llegó gracias a Olimpo.bet. ¿Ah? Cámbiate a Olimpo.bet. ¿Ah?